6:07 de la mañana, atención, estamos en diferentes puntos con nuestras unidades móviles. Walter Ocio, ¿hay filas o no en esta estación de servicio? Cero de obrajes y cero filas en esta jornada, Vania. Como ustedes pueden apreciar, se está vendiendo con normalidad el tema de la gasolina. Sin embargo, en esta estación de servicio también ofertan diésel, pero en este momento y desde la pasada jornada nos dicen que no tienen justamente este carburante. Gasolina les habría llegado en las últimas horas, no nos quieren dar una versión oficial en este caso. Parece que son los remanentes de la pasada jornada, según nos decían los transportistas, pero de momento están pudiendo cargar sin mayor problema. Y mira, como puedes apreciar en este momento, un vehículo que está cargando ahorita y después no hay ningún tipo de fila. Hay un camión que está afuera de lo que es esta gasolinera, pero a la espera justamente de que le vendan diésel, según señalan, porque tal vez en las próximas horas llegue la cisterna de diésel. Y eso es lo que aguardan justamente los conductores de estos vehículos de alto tonelaje, ¿no es cierto?, de gran tamaño. Hay gasolina, pero no diésel, por lo menos en esta estación de servicio. 6:08, hay más. A propósito, vamos a desarrollar más adelante temas relacionados justamente con la falta de diésel, que dicen las autoridades, qué acciones se van a asumir, y hoy se va a realizar un encuentro muy importante para abordar esta temática con diferentes sectores. Pero volcamos la página, hablemos de las elecciones judiciales. Ya hay fecha, escuche. La sala plena en el curso del día ha considerado la respuesta que nos ha remitido la vicepresidencia del Estado Plurinacional y ha adoptado la resolución 264, por la cual se convoca a elecciones del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional para el día 1 de diciembre del presente año. El órgano electoral, a través del Tribunal Supremo Electoral, también ya ha aprobado el calendario respectivo y dentro de 8 días se iniciará el empadronamiento masivo para que todos los ciudadanos que cumplan 18 años o hayan cumplido 18 años de edad puedan registrarse y participar en este proceso electoral. Presidente, hay un tema pendiente, el tema de las primarias, que ahorita el Senado ha declarado cuarto intermedio, también están a la espera de eso. Confiamos en que eso se apruebe, tenemos algunos días todavía y debemos esperar con optimismo que se suspendan las primarias. Si no, se tendría que obligar a 3 elecciones, actos electorales. Recuerda usted el tema del referéndum, ahora el primarias y el tema de la elección judicial. No nos adelantemos, como solía decir mi abuela, no suframos antes de tiempo. ¿Pero hay esa posibilidad de 3 actos electorales, presidente? No, lo que he dicho hace rato es que nosotros podemos llevar técnicamente, sin ningún problema, 2 procesos electorales. Uno hay que descartar definitivamente. Uno tiene que ser descartado. Ayer el presidente Luis Arce se reunía con el gabinete social y llegaban a diferentes acuerdos, entre ellos, por ejemplo, realizar un control a las divisas en las exportaciones, divisas extranjeras en exportaciones. También el control del agio y el contrabando. Escuchemos lo que decía el representante de la Central Obrera Boliviana. Una de las sugerencias que hemos planteado es el control de las divisas, de las exportaciones, que es muy importante para que eso entre al Banco Central, entre al Estado boliviano y a través de ello se pueda garantizar la circulación del dólar en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Otra de las sugerencias que también se ha hecho, apoyar la industria nacional, que es muy importante para poder garantizar y evitar inclusive despido de trabajadores a nivel nacional. Se ha condenado, se ha rechazado el agio y la especulación a nivel nacional. Hemos pedido un control estricto a autoridades de Estado, como el Ministerio de Gobierno, de Defensa, que haga un control al contrabando. Se ha tratado el tema de los créditos dentro de la Asamblea Legislativa. Una vez más, pedimos de manera abierta que la Asamblea Legislativa trate estos proyectos y estos créditos, que puede ser una solución inmediata a este problema que atinge al pueblo boliviano en el tema de dólares y la escasez de combustible. Su economía nos interesa, nos importa mucho y es por eso que le vamos a mostrar los precios de algunos de los productos de la canasta familiar en diferentes mercados durante estas próximas horas. Empezamos en el mercado Rodríguez con Giovanna Cárdenas. Adelante, Giovanna, buenos días. Muy buenos días.
días, Gerardo. Bueno, primero que nada decirte aquí que las vendedoras están a la espera de abastecerse del pollo, por lo menos hasta ahora no han recibido, pero algo que me llama la atención consultándoles, ahora no están acá ellas, me dicen que hasta el día de ayer el pollo se vendía a $16.50. Hoy podría variar el precio, cada día cambia, me dicen, el precio de acuerdo a cómo se les deja. Están a la espera, justamente 6:30 de la mañana podría estar llegando. No sabemos a qué se debe ese incremento, ellas no están acá, pero de todas maneras me informan de que eso es así. Se da de acuerdo a cómo les llegue y ellas lo venden, obviamente, de acuerdo a ello. Ayer, decirte y recordarles que estaba $16.50 el kilo, acá en el Mercado Rodríguez. Perfecto, gracias, Giovanna. Después estaremos viendo también otros mercados de la ciudad de La Paz. Lo cierto es que sí, muchos productos, no solo de la canasta familiar, muchos productos en general han incrementado sus precios. Hasta los chicles en los puestos de las caseritas en las diferentes calles. Volvemos contigo, Giovanna, más adelante. Atención, porque volvemos a la zona sur de La Paz. Hay una imagen que nos ha llamado mucho la atención. Estamos con Walter. Se trata de esta, un animalito que estaría atrapado. Por favor, a ver, Walter, relátanos un poco lo que estás viendo. Sí, de verdad nos deja desconsolados la situación, Vania, porque es un perrito que está aullando. Estábamos hace instantes acá en la estación de servicio del Acero de Obrajes y ahí está acercándose, miren, de rato en rato da vueltas hacia arriba, da vueltas hacia abajo para ver por dónde poder salir este perrito que está acá en el río como tal, detrás de la estación de servicio, justamente en la Acero de Obrajes. Así que vamos a activar todos los protocolos que se puedan, por favor, para tratar de salvar esta vida. Toda vida cuenta en este sentido. Y ese perrito que vemos ahí en imágenes de color blanco, de color beige clarito probablemente, está atrapado en el río. Así que nosotros hemos visto una propiedad que está contigua justamente y que allá a esta hora de la mañana tiene luz. Vamos a tocar la puerta más adelante para ver si también por ese sector lo podemos rescatar y hacer el llamado también a bomberos, rescatistas, sí. Por ahí podemos hacer algo por este perrito. Sin duda, ya de inmediato producción se ha comunicado con el responsable de bomberos para que puedan atender este caso. Estamos a la espera de una respuesta. Por favor, hacemos un llamado una vez más a la unidad operativa de bomberos. Seguramente que también nos están haciendo el monitoreo en Vol 110 para que puedan acudir de forma inmediata a rescatar a este peludito que tal parece que ha quedado atrapado en medio del río y justamente de todo este terreno, ¿no? Él está desorientado, asustado y por eso también que ha llamado la atención de nuestro periodista. Reiteramos esto en la zona sur, el Acero de Obrajes, para que bomberos y la policía tengan conocimiento de ello. Vamos a guardar, por favor, Walter, y de seguro que en minutos volvemos contigo. Diferentes instancias están alistando una serie de propuestas para la reunión que el presidente va a tener con los sectores productivos económicos del país hoy miércoles. En Chuquisaca, por ejemplo, la Cámara de Industria y los empresarios privados ya tienen listo su documento. Pues nosotros esperamos que sea un diálogo con soluciones y hechos concretos, que no sea simplemente donde se pueda tomar una foto y mencionar que se está trabajando. El tema de las subvenciones a los hidrocarburos ya es insostenible, que se debe trabajar en forma conjunta para buscar aliviar en alguna manera esta subvención. Reducción del gasto público, modernizar una serie de normativas, como también el tema impositivo, son algunas de las propuestas que llevarán los representantes del empresariado de la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca a la reunión con el presidente Luis Arce este día miércoles. Nosotros apuntamos a bajar el déficit fiscal que se tiene. Actualmente se tiene información que es superior al 11%, que implica 4,000 millones de pérdidas anuales. También ver la reingeniería de las empresas deficitarias. ¿En qué sentido las empresas deficitarias? Nosotros creemos que se debe haber una especie de lo que pasó en Francesa anteriormente, donde hay un mix entre la empresa pública y la empresa privada, el cual permite eficientar la producción de las empresas y pasen de ser deficiente medio a fomentar el ingreso al país. Hay más
sobre este tema, atención, vamos a hablar acerca de este importante encuentro que se va a desarrollar el día de hoy. Y es que el transporte, universidades, la Cámara Nacional de Industrias, entre otras instituciones, se han reunido para ver qué planteamiento también van a presentar ante este Encuentro Nacional por la Economía. ¿Por qué estamos como estamos? Porque cada uno piensa en su propio interés. Nadie piensa en el bien común. Paz, perdón y reconciliación. Estamos donde estamos porque la mayoría de los bolivianos hemos tomado decisiones equivocadas. El gobierno nacional ha demostrado que no puede tomar medidas anticrisis para reducir los efectos de la falta de divisas, la falta de carburante y el alto continuo del déficit fiscal. Que la peor parte la está llevando el transporte. No puede ser que, por ejemplo, en el caso de La Paz, no tengamos las suficientes conexiones aéreas como existían en el pasado, donde podíamos tener vuelos a Europa o a Estados Unidos y no tengamos a nuestra ciudad conectada. Inversiones que permitan producir más y exportar más. Como gobierno municipal autónomo de La Paz, no estamos de acuerdo en incluir una pregunta sobre la subvención al diésel de la gasolina en el referéndum, porque la respuesta para la continuidad de la subvención podría ser pensar que la subvención se trataría de una política pública de Estado y solo es una posición de modelo de gobierno y de economía que tenemos ahora vigente. Esa pregunta en un referéndum es como preguntar al pueblo: ¿quiere usted pagar impuestos? Pues la respuesta va a ser obvia: nadie quiere pagar impuestos. Hablemos del referéndum propuesto por el presidente Luis Arce, y desde el Tribunal Supremo Electoral, algunos vocales dan su punto de vista de la viabilidad de este proceso que se llevaría a cabo este año o quizás el próximo. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, afirmó que las preguntas sobre la subvención de hidrocarburos, escaños parlamentarios y reelección definirán el rumbo del referéndum propuesto por el presidente Luis Arce. El vocal Ávila aclaró que el órgano electoral deberá analizar la redacción de las preguntas y la complejidad de su realización. Esta iniciativa del referéndum está en función de las preguntas, indicó. Según su explicación, un referéndum no presenta la misma complicación, lo que permitiría la realización simultánea. No obstante, aclaró que todavía no se ha iniciado el trámite. Hasta la fecha, el presidente Luis Arce solo ha anunciado aquello. Si no nos llegan las preguntas, nosotros no podemos manifestarnos al respecto y menos tener un presupuesto, indicó. Jorge Tuto Quiroga también habló de este referéndum. Indicó que si se da, estaría vulnerando la Constitución y las normas internacionales. Perdón, la tautología define la reelección indefinida. ¿Qué señala? Es dos mandatos de plazo razonable. Es lo que permite el sistema interamericano. Más de eso es reelección indefinida. Más de eso es violar la Convención Interamericana. Y eso es cosa juzgada y vinculante para Bolivia. El señor Morales no quiere aceptar, el señor Arce tiene la obligación de aplicar esto. No es materia de consultar en un referéndum. ¿Y cuál va a ser la solución del gobierno para el censo? Más diputados. Ojo, la propuesta de referéndum del gobierno es, el número de escaños es un cambio a la Constitución. Eso solo lo puede hacer el Congreso por 2/3. Y sería el colmo que el Ejecutivo reciba del Tribunal Constitucional prorrogado una carta blanca para que en contra de la Constitución quieran hacer esta jugada, donde los mismos del Tribunal Electoral están advirtiendo que puede venir un colapso de primarias, de referéndum y de elecciones judiciales. Convocar un referéndum del tema de escaños viola la Constitución si no lo hace el Congreso. Hubo una denuncia de un supuesto préstamo de diésel a Bolivia de parte de Chile. Ante ello, las autoridades salieron a desmentir esta situación. Escuche. Quiero manifestar al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que las declaraciones sobre un supuesto préstamo de diésel a Bolivia por parte de Chile son totalmente falsas. No comprendemos el interés que se persigue con estas afirmaciones. Somos respetuosos de las relaciones bilaterales con Chile y reprochamos
cualquier declaración dirigida a perjudicarlas. Al mismo tiempo, rechazamos cualquier intento de desestabilizar al gobierno y afectar la gestión del hermano presidente Luis Arce Catacora. Consideramos que no se debe hacer política sobre la base de declaraciones infundadas, por lo que exhortamos a todos los actores políticos a concentrarse en acciones en beneficio del pueblo boliviano. Muchas gracias. Y YPFB también ha emitido un comunicado, y lo vamos a leer. Mire, YPFB aclara a la opinión pública que declaraciones antojadizas de actores políticos sobre los buques internacionales con diésel y gasolina destinados al abastecimiento en el país, los cuales se descargaron en la terminal de Sicacica, en Arica, Chile, son falsas, dice este comunicado. La estatal petrolera lamenta que se haga política con este tema y que las mentiras busquen dañar las relaciones bilaterales con países y gobiernos vecinos. YPFB seguirá trabajando a favor de la seguridad energética en Bolivia. 7 personas fueron aprehendidas por cargar ilegalmente diésel con sus vehículos. Indican que sumando toda esta cantidad de combustible, se llega aproximadamente a los 100.000 litros. Ha procedido a la aprehensión de 7 personas por los delitos tipificados en el Código Penal Boliviano, en el artículo 226 bis, por el almacenamiento, compra y comercialización en este ilegal, en este caso, de diésel. ¿Te arrepientes de esto? No, no me arrepiento porque yo estoy trabajando con eso. No me arrepiento. ¿Descargabas? ¿Y dónde descargabas todo eso? Pero no, yo no descargo, señor. Trabajo con eso. De igual manera, se ha procedido al secuestro de 7 motorizados camiones que estaban siendo utilizados para esta actividad ilegal. El total del carguío que habrían hecho en un caso, el señor Leoncio Fernández Porco, conductor del camión marca Volvo 1534 ENR, desde el mes de enero hasta la fecha ha cargado más de 42.000 litros de combustible. Entre estos 7 vehículos, hasta la fecha, de enero a la fecha, han cargado más de 100.000 litros de diésel. Entonces, es un dato alarmante. Estos han sido sorprendidos de manera flagrante. Es de lamentar que mientras la población potosina hace filas y filas en los diferentes surtidores, perdiendo entre 1, 2 a 3 horas, justamente los dueños de estos camiones, que son 7, pues prácticamente realizaban el carguío de combustible reiteradamente. En las estaciones de servicio Ticaloma, estación de servicio Potosí y la estación de servicio Veracruz. De acuerdo al volumen de la repetitividad de estos vehículos, que los 5 estaban haciendo la repetitividad, estaríamos abasteciendo a 4 estaciones de servicio con ese volumen que ellos habían acumulado, presumiblemente, en el diésel. ¿Cuánto llevas eso? A campo, pues de campo. ¿A qué lugar del campo? Amigos, saludamos al licenciado Mario Cazón, él es presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, porque tenemos que hablar sobre las cifras que nos da esta instancia, esta institución, a julio del 2024. ¿Cómo se está comportando el aporte tributario en el país? Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Gerardo. Muchísimas gracias por la cobertura. Es importante señalar que las medidas económicas del país en busca de estabilidad económica, de precios, a pesar del contexto internacional, los resultados en la recaudación de impuestos nacionales son bastante beneficiosos para el país. Por ejemplo, a julio, solo julio, logramos recaudar 3.277 millones de bolivianos. Comparándonos con el año 2023, de 2.910, hay un crecimiento del 12.6%. ¿Cuánto se recaudó el año pasado, en el mismo periodo? En el año pasado se recaudó 2.910 solo en el mes de julio. Entonces, y acumulado a julio, de enero a julio del 2023, se recaudó 21.217 millones de bolivianos. Ahora, de enero a julio de este año 2024, 21.457 millones de bolivianos. Y aquí es importante señalar que el sector del comercio es que está reactivando la economía del país, porque en cuanto al pago del impuesto al valor agregado, por ejemplo, el sector del comercio crece en un 15%.
y vemos que algunos sectores gremialistas van y marchan. Pero aquí hay que decirlo, los gremialistas pertenecen al régimen tributario simplificado, es decir, no emiten factura, claro, porque no están obligados. Sin embargo, el otro sector del comercio que pertenece al régimen general está haciendo una buena actividad económica en el país y precisamente uno de los indicadores que muestra que hay una reactivación, hay una dinamización de la economía, es justamente el pago del impuesto al valor agregado. En el caso del comercio, crece en un 15%, el tema de los servicios financieros también crece en un 28%, electricidad, agua, consumo de gas también aporta al Estado boliviano, en este caso prácticamente con 387 millones. La gestión pasada, 318 millones, y hay un crecimiento también, en este caso, del 21%. Es decir, son datos que reflejan que la reactivación económica, a pesar de la crisis económica mundial que se está dando y por supuesto por los problemas también que atravesamos en el país, donde los créditos no son aprobados en la Asamblea, igual el pueblo boliviano está trabajando y las medidas económicas de nuestro gobierno están permitiendo justamente la reactivación y particularmente la estabilidad económica de nuestro país. Por supuesto, crecimiento prácticamente en todas las cifras que nos indica, eso es muy bueno. Ahora, usted hablaba de algo importante, por lo menos a la coyuntura que estamos viviendo, la estabilidad económica del país. ¿Este crecimiento podrá acelerar este proceso tomando en cuenta lo que estamos pasando en los mercados, con la situación del dólar y todo lo que significa este momento difícil económico en Bolivia? Va a pasar, Gerardo, porque nuestro presidente en el mensaje del 6 de agosto, en el mes aniversario de nuestra patria, precisamente ha señalado medidas importantes. La primera, que no va a tocar el tema del tipo de cambio, ¿no? Justamente porque podría afectar a la economía y particularmente a la gente más pobre, más necesitada. Por otro lado, el tema de la subvención de los hidrocarburos lo ha dejado en manos del pueblo boliviano para un referéndum. Y por supuesto eso ayuda muchísimo. Y creo que eso lo ha recibido o lo ha percibido bastante bien la economía en su conjunto y por eso el tipo de cambio del dólar está cayendo y eso es muy importante. Y por supuesto eso repercute pues en que los precios se mantengan estables y además exista una reactivación económica en todos los sectores económicos. Por ejemplo, el sector de bebidas crece en un 20%, prácticamente varios sectores económicos del país tienen un crecimiento importante. Vámonos, por ejemplo, al tema de productos lácteos, minerales, crece en un 21%. Es decir, hay una reactivación, hay una estabilización de precios y eso, por supuesto, es bueno para el país, ¿no? Licenciado, ¿dónde se va el dinero que recauda impuestos? Muchas gracias por la pregunta, Gerardo. Los recursos que genera Impuestos Nacionales va precisamente en un 5% a las universidades públicas. Directamente. Directamente, ¿no? Y esta coparticipación tributaria se lo hace todos los días, no es que se espera a fin de mes y recién el dinero. Todos los días a las alcaldías, a los gobiernos departamentales y también a nuestro gobierno nacional. ¿Y qué porcentajes aproximadamente? Por ejemplo, el 75% se queda con el Estado. El 75%. El 75%, ¿no? Un 20%. O un 20% al sector de los municipios, un 5% también a las alcaldías. Y de lo que recibe el Estado boliviano también coparticipa a los gobiernos departamentales. Y por supuesto, cada gobierno descentralizado, como son los gobiernos municipales, departamentales, ellos administran sus recursos que se les asigna día a día a partir de la coparticipación tributaria. Y por supuesto, nuestro presidente también, con esos recursos, paga el tema de los salarios de los maestros, de los médicos, el tema de los medicamentos para la población y también, obviamente, los medicamentos para, por ejemplo, el tema de la enfermedad de los pesitos, que es la rabia. Y, por supuesto, además, la construcción de carreteras, la construcción de escuelas, hospitales, es decir, todos esos recursos lo genera Impuestos Nacionales para que
por supuesto, se conviertan en obras y también en salarios de quienes trabajan en la entidad pública, ¿no? Por supuesto. A ver, por lo que estamos viendo en los resultados, hay un buen trabajo por parte de impuestos. El 75% de esa recaudación se va al Estado. Así es que tendríamos que esperar en los próximos meses que la economía vaya estabilizándose también por estos factores. Caso contrario, algo está pasando en el Estado que no se está manejando bien la economía. Sin embargo, confiamos en que esto va a ayudarnos a salir de este momento tan duro que estamos atravesando con la economía en nuestro país. Licenciado, muchas gracias por su tiempo, por la explicación y que sigan creciendo estas cifras. Muchísimas gracias, el país los requiere y nosotros como Impuestos Nacionales siempre trabajando por el bienestar del país. Muchísimas gracias, Gerardo, muy buenos días al país. Que tenga buen día. Ay, las primarias, ¿se realizarán o no? Hay un cuarto intermedio que se ha determinado el día de ayer en medio de protestas de parte de los senadores. Mire, este es el momento y vamos a ir escuchando un poco también de lo que ha sucedido, porque justamente este era el momento exacto en el que el presidente del Senado se levanta de la testera y se va. ¿Por qué? Los asambleístas le estaban exigiendo de que vaya a votación el cuarto intermedio de media hora, ¿no? Media hora. Pero después se determinó hacer un cuarto intermedio hasta el día de hoy, hasta las 11 de la mañana aproximadamente. Ahí está. Este es el momento entonces en el que se retira el presidente de la Cámara de Senadores. Ahora vamos a hablar justamente con Guillermo Sewane, senador de Comunidad Ciudadana, para que nos cuente un poco lo que ha sucedido el día de ayer y qué acciones van a asumir, porque ya se termina el plazo, ¿no?, que ha señalado el Tribunal Supremo Electoral. Senador. Buen día, Vania, ¿cómo está usted? Un gusto saludarte y un saludo a tu audiencia. Igualmente, senador. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué el enojo de Andrónico Rodríguez y salirse, levantarse la testera? Bueno, estaba en consideración la ley de para dejar sin efecto las elecciones primarias cerradas este año 2024, y se le pidió que pueda él poner en consideración y a votación el tema exacto, porque había la otra opción que era la del Movimiento al Socialismo de postergar esta decisión y que pedía una reunión de jefes de bancada. Los jefes de bancada nos habíamos reunido todos los días, ayer y hoy día, ayer, perdón. Entonces, en función de aquello, no quiso llevar a la votación y entonces se pidió en media hora de en cuarto intermedio, se paró y se fue. Pero bueno, el cuarto intermedio duró 2 horas y media, al cabo del cual volvió y nos dijo que no había quórum en la directiva porque se había ido el secretario que depende de él, fundamentalmente del Movimiento al Socialismo, y definió en una convocatoria que la reunión continuaría el día de hoy. Es decir, senador, ¿esto ha sido intencional? Bueno, al margen de la intención o no, porque también hay un criterio institucional de Andrónico Rodríguez, siempre lo hemos trabajado en ese sentido. Sin embargo, se decidió que el día de hoy se va a hacer esta sesión. Nosotros le hemos dicho con mucha claridad a don Andrónico Rodríguez: presidente, nosotros queremos llevar adelante y cumplir el rol institucional del Senado Nacional, porque hay un petitorio que ha hecho, por un lado, la Cámara de Origen, que es diputados, haber aprobado la suspensión de las elecciones primarias cerradas este año, y al mismo tiempo es un pedido que ha hecho la firma del acuerdo interpartidario que se ha firmado en el Tribunal Electoral. Por consiguiente, el envío de la propuesta borrador de la ley, del proyecto de ley, lo ha mandado al Tribunal Electoral. Entonces le hemos dicho: mire, presidente, nosotros hemos esperado 2 horas y media, donde ilegalmente no se ha continuado con esta plenaria. Mañana vamos a estar todos a las 11 de la mañana. La bancada de Comunidad Ciudadana, que somos 11 senadores, la bancada de Creemos, que son 4 senadores, y me imagino que también el sector de la bancada del MAS. Nosotros necesitamos solamente aprobar por simple mayoría, o sea, por mayoría absoluta se llama, y avalar y aprobar lo que diputados ha aprobado. ¿Para qué?
para enviar inmediatamente al presidente de la República para que promulgue la ley respectiva y derivar entonces al Tribunal Electoral. Esperemos que eso se dé. Prefiero pensar en positivo y no en negativo. Sería muy lamentable que el día de hoy no haya esa plenaria y no se pueda definir este tema. Es un tema simple, muy simple. ¿Por qué hemos pedido con dispensación de trámite? Porque es un proyecto de un solo articulado, muy simple. ¿Para qué vamos a enviar una comisión? Que por ahí la comisión no se reúne, no hay quórum en la comisión, que son tres personas que analizan, ¿qué va a analizar? De una vez analizamos y leemos en el plenario y 36 senadores pueden analizar mucho mejor que una comisión de constitución de tres personas donde además no se ponen de acuerdo. Donde hay diferentes puntos de vista. Ahora, pero senador, sí, estamos pensando en la buena intención, en la voluntad política. Sin embargo, sabemos que hay actores que no quieren esta aprobación, el tratamiento, ¿no es cierto? Evo Morales lo ha dicho claramente, de que va a apelar por las primarias. Entonces, ¿podría ser este un obstáculo? Bueno, ese es un tema político que tendrá que resolverlo Evo Morales y su partido. Pero a nivel del Senado Nacional, el rol que debe jugar el presidente, y creemos que lo va a hacer, es llevar adelante en base al reglamento y a las normas establecidas por el Senado Nacional cuál es el manejo institucional. Si la mayoría le pide que tenemos que votar la dispensación de trámite, después de un debate, hemos hablado más de 2 horas ayer, él tenía la necesidad y tenía la responsabilidad de llamar a esa votación. El día de hoy vamos a empezar directamente con la votación y no vamos a permitir que se quiera nuevamente hacer una perorata de discusiones interminables. Bueno, una cosa es que algunos senadores del MAS estén en esa actitud porque hay una intencionalidad política de su partido, de su jefe. Pero institucionalmente, la directiva que está compuesta por el presidente, por 2 vicepresidentes y por 2 secretarios, tiene la obligación institucional, y así lo dice el reglamento, de iniciar esta sesión con la votación para la dispensación de trámite. Y si se aprueba por a mayoría absoluta esto, quiere decir que inmediatamente se lee el articulado y se discute en grande y en detalle el articulado pertinente. Si la mayoría vota que aprueba ese articulado, quiere decir que el presidente tiene la obligación, en función de aquello, en el plazo de 24 horas, enviar al presidente de la República para su promulgación de la ley respectiva. Así de simple son, así de simple es el mecanismo parlamentario, no tiene otra salida. Bueno, la otra cosa es que no, que vayamos a las 11 y no esté la directiva del Senado, y con lo cual nosotros no nos vamos a mover del Senado hasta que aparezca el presidente, los vicepresidentes y los secretarios y lleven adelante la sesión que ha sido oficialmente convocada para el día de hoy, en su continuación. Pues estamos en cuarto intermedio. Muy bien, senador. Vamos a guardar, a ver qué es lo que sucede. Todo puede pasar en política, ya lo hemos visto, pero ojalá que la voluntad política de los actores prime. Eso es lo que se aguarda. Gracias, que tenga un buen día, que le vaya bien. Una última cosa, Vania. ¿Sí? Yo no creo que convenga, para empezar, ni a Andrónico Rodríguez, ni a la directiva, ni al plenario de senadores, perder la institucionalidad que ha tenido todo este año el Senado, que ha sido en realidad la única cámara del Parlamento que ha funcionado regularmente, produciendo leyes y, yo diría, en acuerdos importantes. El más damnificado con todo esto sería el presidente del Parlamento, del Senado en este caso. Esperemos que venga la cordura institucional y que el presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez, lleve, como siempre lo ha hecho, de buena manera la plenaria y aprobemos esta ley, que la mayoría de los senadores estamos de acuerdo. Veremos qué sucede, vamos a estar pendientes. A las 11 se reinstala entonces esta sesión. Gracias una vez más, senador. Hay más. Buen día, Bart. Hace un momento le mostrábamos imágenes de un perrito que estaba atrapado en la zona de Obrajes, dentro del río prácticamente. Estamos con Walter Ocio porque hay novedades. Llegaron los bomberos, Walter. Exactamente, sí, pase por acá, por favor, le voy a invitar al bombero a que nos dé un informe preliminar, porque veíamos acá, yo estoy a la ribera, como se diría, y el perrito subía y bajaba.
Con la llegada de los bomberos y él, al no entender la situación, parecía un poquito estresado, ha comenzado a escapar de los rescatistas. Y justamente gracias a esta adrenalina o estrés, justamente, el perrito tomó fuerzas y logró saltar por esta parte que veíamos que no es tan alta. El perrito, bueno, se ha entrado hacia este terreno que es bastante amplio. Vamos a ver de encontrarlo en las próximas horas. Pero el organismo operativo de bomberos, justamente, atento siempre a ayudar con estas contingencias. Por favor, suboficial. Muy buenos días, gracias por la llamada. Evidentemente se ha verificado que un can había estado atrapado en el interior río. El personal especializado de bomberos, Versa, vinimos a verificar. Y es un perro que logró saltar el muro y ya está en tierra y fue llevado a plataforma segura. Ya está en la parte superior, entonces no hay problema de riesgo del can. Bueno, el perrito, por lo que vemos, goza de buena salud, por lo menos dio un salto de un metro y algo más. Sí, evidentemente es un perro que es joven, no es muy viejo, entonces está muy bien. Está arriba ya, en plataforma segura. Agradecemos la labor de bomberos, muchas gracias. Acudieron al llamado en minutos. Nosotros veíamos que esta situación aconteció ya desde horas de la madrugada, nos decían los amigos de la gasolinera, justamente de la estación de servicio del Acero de Obrajes, a quienes agradecemos por el reporte. Y agradecemos también a las personas dueñas de este terreno que nos han permitido ingresar a territorio privado para poder hacer este rescate y esperemos que sea con final feliz del perrito. Por supuesto, bien por bomberos. Tenemos que ser más humanos como institución, como personas, y no es primera vez que lo hacen, y no solamente acá en La Paz. En el resto del país hemos visto historias similares que acuden al llamado de vecinos o de propietarios de algunas mascotas que están desesperadas porque están pasando alguna emergencia estos animalitos. Bien por bomberos, afortunadamente terminó bien esta historia. Gracias, Walter. Hasta cualquier momento. 6:57, atención, estamos con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi. Ya hay una fecha para las elecciones judiciales, pero hay temas que quedan sueltos, lo vamos a dejar esto en pregunta, y que preocupan algunos vocales. Pero por otro lado, y quiero iniciar con ello, dándole la bienvenida justamente al vocal, sobre el tema de las primarias. Ya se cumple el plazo fatal y hoy recién se podría definir este tema. ¿Se puede ampliar el plazo? Bienvenido. Sí, mi estimada Vania, muy buenos días. Un saludo a todas las bolivianas y bolivianos que nos están mirando. Estamos, te lo he dicho, estamos en los tiempos más fatales, ¿no? Si hasta este 16 de agosto no se anula la elección primaria mediante una ley, no nos va a quedar de otra, mi estimada Vania, que empezar la elección primaria. Quiero recordar que no se estaría cumpliendo ese compromiso del pasado 10 de julio. Todos los actores políticos, incluido el presidente de la Cámara Baja, está en la carta, el presidente, ¿no? Aquí hay un acuerdo, está firmado por el señor Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, que ha rubricado, ha firmado, y dijo que iba a tramitar este proyecto de ley de anulación. Está firmado, imagínate, Vania. Y hasta hoy día hay una total dilatación, ¿no? Están dilatando, porque ahí parece que hay cálculos políticos. De verdad, yo exhorto, apelo a todo, que de verdad se anule por esta gestión, se suspenda mediante una ley las elecciones primarias. Nos están llevando de un escenario ideal, que solo debería ser elecciones judiciales, a un escenario catastrófico. Imagínate, Vania, tres procesos electorales posibles y eso no es, de verdad, eso sería tremendo para nuestra democracia. ¿Pueden ampliar un poco más o no en el Tribunal Supremo Electoral? Sí, podemos un poquito esperar una espera de una semanita más, si se puede, podemos esperar, pero si no, más de ello no podemos. Claro. Vamos a tener que arrancar y con todas las consecuencias que va a generar esto. ¿Y el referéndum? ¿También se podría realizar? ¿O qué sugiere, qué recomienda el Tribunal Supremo Electoral? Sí, creo partir de lo siguiente. El día 10 de julio, cuando se firmó este acuerdo por la democracia, ese día nadie habló de referéndum. Nadie habló. Ese día todos por unanimidad dijimos privilegiar, repito, privilegiar solamente elecciones judiciales. Bien. Por eso se determinó en el punto 4... anular, ¿no?, por unanimidad las elecciones primarias. Entonces, ese sería lo ideal, pero
estamos yendo, avanzando hacia un escenario caótico. Claro, si se realiza un referéndum también. Imagínate, mi estimada Vania, el día de la jornada electoral, el ciudadano, la ciudadana, el elector, con 5 boletas para el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, 3 boletas para los referéndums, imagínate de yapita, una boleta para las primarias, para aquellos militantes, imagínate. No es recomendable. No es recomendable, uh-huh. Partimos, pero nosotros como electores hacemos esta advertencia. Bien, uh-huh. Hablemos de las judiciales, por favor, y hay uh-huh. fecha, ¿no? Ya se están ultimando los detalles, me imagino, pero sí. Surge preocupaciones. Uh-huh. El tema de los candidatos. Uh-huh. ¿Qué vamos a elegir ese día? Quiero hacerle partir que sí. Ayer ya procedimos a la convocatoria a elecciones judiciales, ¿no? Se va a realizar este próximo domingo 1 de diciembre del 2024, del presente año, elecciones judiciales. Ahí voy a hacer un paréntesis, estimado Daniel. Sí. Nos han pasado listas incompletas la asamblea. Nos han pasado listas sin contemplar equidad de género para los departamentos. Nos han pasado listas sin contemplar inclusión de un indígena en los departamentos. Pero eso es contra la ley. Esta ley 1549 que trabajó la misma asamblea ha sido incumplida. Lo sostengo. Por eso he sido disidente. ¿Por qué es disidente? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué entonces aprueban ya y dan una fecha? No, es decisión de Sala Plena. Sala Plena ha decidido no devolver, porque se mire. Sí, a ver, me explico. Sí. Hay 3 criterios, hay 3 condiciones básicas para avanzar, ¿no? ¿Cuáles son? Primera es listas completas, que debe haber paridad de género, equidad de género. Y tercero, tiene que haber, mi estimada Vania, inclusión de un indígena, ya sea varón o mujer. Eso es lo ideal, lo que señala la ley. Y dice que si las listas no cumplen estos 3 criterios, el TCE, el Tribunal Supremo Electoral, debe devolver, dice, esas listas a la Asamblea para su respectiva rectificación, para que sean listas bien hechas. Eso no sucedió. Yo soy de la firme convicción de devolver, era de la firme convicción. Por eso fui disidente. No puedo consentir que en el departamento de Santa Cruz no existan mujeres. Y mire, el dato es este. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, para el departamento de Santa Cruz, solo hay 2 varones. Dos, entonces... Y no se cumple el requisito de equidad de género. Entonces, ¿qué van a elegir ahí? ¿Es titular? ¿Y suplente? Además, usted lo ha dicho, como son listas incompletas, solamente se va a ir a ratificar un titular y un suplente, que juzgue la sociedad. Hay que recordar que el órgano electoral es un poder del Estado. Nosotros somos garantes de los derechos políticos, garantes de la democracia, pero esta es la situación. Yo salvo mi responsabilidad siendo disidente, pero tengo una disidencia parcial, no puedo también negarme a administrar un proceso electoral. En esa medida avanzamos. Y lo mismo va a ocurrir, mi estimada Vania, para el departamento de Cochabamba. Cochabamba solo va a tener 2 varones. ¿Cuántos departamentos son? Hablando de no cumplimiento del requisito de equidad de género, tenemos para el departamento de Santa Cruz y de Cochabamba. Uh-huh. Pero hay 4 departamentos, mi estimada Vania, que solamente tienen 2 candidatos. ¿Cuáles son? Santa Cruz, Cochabamba, Pando y Potosí. Solamente van a tener para el Tribunal Constitucional 2 postulantes. En realidad, un titular, un suplente, ya desde ya están ratificados. Ya están dentro. Ya están dentro. Claro, y la votación, ¿en qué queda? Es, solamente van a elegir al titular y al suplente, definir entre estos 2 nombres. ¿Pueden haber acciones? ¿Acciones legales? No quisiera emitir un criterio, mi estimada Vania. Veremos qué pasa en los siguientes días. Muy bien, ha sido un placer conversar con usted. Mi estimada Vania, gracias por compartirme, hacer parte de la información. Yo siempre disponible para venir acá. Gracias. Buenos días. Gracias, un placer. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi. Hay más en Al Día Tu Día.
7:05, duro golpe al narcotráfico en Cochabamba. Operativos han dado como resultado la incautación de al menos 200 kilos de marihuana, tenemos entendido. Tatiana Miranda con todos los detalles. Golpe al narcotráfico y estamos en justamente instalaciones de la FESCO, lugar donde se ha realizado la presentación de todo lo que se ha logrado incautar en dos operativos importantes que se han registrado en el departamento de Cochabamba, uno de ellos en el municipio de Quillacollo y otro en el municipio de Sacaba. Pueden observar la cantidad de marihuana en este caso que se ha logrado incautar, y también hay un vehículo secuestrado, una motocicleta y dos personas aprehendidas. Pero vamos a escuchar también las palabras del viceministro de Sustancias Controladas, quien está prestando en este momento las declaraciones. Los ciudadanos estaban en posesión de marihuana. Bueno, estas personas aprehendidas fueron conducidas ya también, por favor. Bueno, una vez que son aprehendidos, estas dos personas han sido remitidos al Ministerio Público para que se fije su audiencia de medidas cautelares. Ministro, es un importante trabajo que se ha realizado para poder incautar esta cantidad de drogas. Resaltar el trabajo comprometido que viene realizando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en todos los rincones de nuestra querida Bolivia, y fruto de ese trabajo, el día de hoy en el departamento de Cochabamba estamos presentando al pueblo boliviano el trabajo que realizan, que ha permitido el secuestro de 290 kilos de marihuana. Se ha aprehendido a dos personas vinculadas a esta actividad ilícita, se ha secuestrado un vehículo, y con los dos operativos ejecutados se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en más de $250,000. ¿Dónde se ha encontrado esta droga? Dentro del municipio de Sacaba estaba acopiado en un domicilio, y desde ahí comercializaban esta sustancia controlada. En el interior de un domicilio se ha aprehendido a una persona. En el municipio de Quillacollo estaban transportando en un vehículo hábilmente camuflado esta sustancia. Perfecto, ahí está el informe entonces del Viceministerio de Sustancias Controladas en torno a este golpe que se ha dado al narcotráfico en Cochabamba. Volvemos más adelante con Tatiana Miranda. Y vamos a preguntarle a Giovanna Cárdenas, nuestra periodista, ¿cuál es el precio de las verduras, sobre todo el de la papa? Estamos en uno de los centros de abasto más importantes de la ciudad de La Paz. Giovanna, te escuchamos. Es así, justamente me encuentro en el mercado Rodríguez. ¿Por qué les muestro la papa? Porque hoy ya tiene un precio diferente, se ha incrementado. Caserita, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el incremento? ¿Es la temporada? ¿A cuánto está la arroba? Buen día, señorita. La arroba de papa nueva está llegando. Está 60, hay también de 50, hay de 45, según el tamaño de la papa. En este tiempo sube siempre, señorita. Ya estamos agosto para septiembre, después va a bajar también. Después para Todos Santos también sube. Ya saben las amas de casa que sube y baja. No se queda con ese precio de 60. Hay a 40 y 45 y 36. Ese es su precio, pero momentáneo nomás es lo que sube. Y la... Hablamos ahora de las verduras. Hablemos del tomate, el morrón, cebollita. La zanahoria ha subido. Estaba 8 la cuarta, 6. Ahora está en 10 bolivianos. La alverjita estaba 8 la libra. Ahora está bajando. Está a 7 bolivianos. Así se va a normalizar su normalización de la alverjita. 5 pesos, 5 bolivianos. El tomatito está bajando. Está 2 pesos, 2.50 y 3 bolivianos. La cebolla también ha bajado. Está 10 pesitos, hay de 8 la cuarta. Lo que estaba 20, 25, está ahora 10, 8. El morrón está 5 la libra. Estaba ayer, anteayer, 6 pesos. Ahora está en 5 bolivianos la libra. El nabito, 2 pesos la libra. La betesaba también está 3 pesos. La vaina está 6 pesitos la libra. Un peso ha subido, 5 euros. Sí, mamita. Es la invitación a las amas de casa, apunten esos precios. Si van a venir acá al Mercado Rodríguez y ya tienen una referencia, con qué más o menos, con qué presupuesto van a llegar para poder llevarse sus productos. Pero bueno, importante mencionarles que la papa ya ha elevado un poquito, es la temporada, dice la caserita. Importantísimo, Giovanna, esto en el Mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, por supuesto. No solamente el kilo de la carne de pollo subió, sino también hay alzas en otros productos como la zanahoria y momentáneamente la papa. Gracias, Giovanna. Amigos, estamos junto al viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, para conocer algunos alcances que ha tenido esta reunión con los gobernadores. Tenemos entendido que las propuestas están enfocadas también, viceministro, a hacer frente a este momento económico que atravesamos. Buenos días. Buen día, Gerardo. Un gusto saludarte, saludar a todo el equipo de Al Día y a la población en general. Bueno,
Efectivamente, el día de ayer hemos estado reunidos con 6 de los 9 gobernadores. Informarte que el día viernes pasado el presidente se ha reunido con el gobernador de Pando, donde básicamente están que el gobierno pueda apoyar a los diferentes gobernadores a través de diferentes programas, como se lo viene haciendo con los municipios. En realidad, el día de ayer se ha dado ya un resultado. El 25 de junio de este año, el presidente se reunió con los 9 gobernadores y se acordó trabajar para tener una normativa que permita reprogramar los créditos que tienen las gobernaciones. Eso ya se ha hecho, se ha dado el resultado el día de ayer. Sin embargo, los gobernadores han solicitado también la posibilidad que se pueda ampliar el techo de capacidad de endeudamiento. Han planteado el día de ayer un fondo de reactivación y también han podido plantear lo que es un trabajo coordinado técnico que va a iniciar desde el día lunes con el Ministerio de Economía, que básicamente va a ir relacionado a mejorar los ingresos, o el trabajo coordinado con el gobierno nacional para mejorar los ingresos de los gobiernos departamentales. Ampliar el techo de endeudamiento de las gobernaciones, viceministro, si bien podría sacar de la situación o del momento o del apuro a muchos de los gobiernos departamentales, ¿estarán en la capacidad, tomando en cuenta la realidad que estamos pasando, de cumplir con estos compromisos financieros? Justamente el tema ha sido ayer que, primero, la reprogramación de los créditos, es decir, bajar un poquito sus cuotas y que tengan capacidad tal vez para adquirir más créditos, o en su caso que puedan atender otros programas o proyectos que ellos estén lanzando. Lo que tú dices justamente es por eso que es el planteamiento que se va a empezar a analizar desde el día, a trabajar en realidad desde el día lunes. ¿Para qué? Para ver qué haría, si puede conseguir ese fondo, dónde iría ese fondo, y la idea es básicamente que sigan más o menos el modelo de la industrialización, que permita que esos recursos que se podrían conseguir vayan destinados a temas productivos y puedan, esos temas productivos puedan también absorber los compromisos que vayan a adquirir. Ese ha sido parte del trabajo que se ha hecho ayer y que se va a reactivar el día lunes a las 4 de la tarde con las delegaciones, con los gobernadores o las delegaciones de las diferentes gobernaciones. Nos indicaba que 6 gobernadores participaron de los 9. ¿Quiénes no asistieron? Bueno, como te comentaba, el día viernes el presidente se reunió con el gobernador de Pando. Entonces el gobernador de Pando ya se había reunido con el presidente, y también no participó el gobernador Pando y el gobernador de Oruro y Potosí, que en los próximos días, entendemos por tema de logística, pero en los próximos días se hará, seguramente haremos la coordinación para que tenga la reunión correspondiente. Perfecto. ¿Y con los municipios, viceministro? ¿Una reunión similar o planes parecidos a los que se está tomando con las gobernaciones? Mira, cabalmente el 25 de junio, que se reunió el presidente con los gobernadores, también se reunió con los alcaldes de ciudades capitales, y está programado también el poder reunirse con los alcaldes de las ciudades capitales, como de los presidentes de las asociaciones municipales departamentales. Ayer los gobernadores hacían notar justamente que los gobiernos municipales tienen programas de la UPRE, de Mi Pozo, del Fondo Indígena, y que sería importante que esa relación que se tiene con los municipios se pueda tener también con las gobernaciones. Creo que ha sido muy productiva la reunión, ese tipo de reuniones que requiere el país a través de trabajo coordinado, de mesas técnicas, que plantea atender los desafíos que tiene el país.
Qué bueno. Es bueno ver que diferentes instancias, diferentes niveles del Estado están tomando iniciativas de encuentros con los sectores productivos del país, con quienes están vinculados precisamente a este momento económico que atravesamos, para buscar propuestas. Y después esperamos también ver esas propuestas materializadas. Sucede en alcaldías, sucede con los empresarios, con las gobernaciones y, por supuesto, con el gobierno central. Viceministro, gracias por su tiempo y por brindarnos esos datos después de esta importante reunión. Al contrario, Gerardo, gracias a ustedes y, como siempre, un gobierno dispuesto a trabajar y coordinar para buscar soluciones y afrontar los desafíos que tiene nuestro país. Muy amables. Que tengan buen día. Y si de algo tenemos que hablar el día de hoy es de la entrada folclórica de la Virgencita de Urcupiña en Cochabamba, Quillacollo. Hoy arranca, en menos de 2 horas tenemos ya el ingreso de 80 fraternidades. Algo que nos llega con información es que el día de ayer estaban en 140 bolivianos las graderías y hoy ya llegó pues a 170, así que a la gente que quiere estar con su fe, devoción, acompañando todo el trayecto de los fraternos, pues a considerar estos precios. Vámonos hasta Quillacollo, hasta mi hermosa ciudad de Cochabamba. Sí, señores, y está justamente la linda, la hermosa también, Luz Claros con nosotros. Hola Luz, hola amiga, buen día. ¿Cómo estás, Paul? Buen día, amigos. Ya terminó finalmente la misa. En unos momentos ya va a iniciar la peregrinación, donde vemos a todos los creyentes, los feligreses, aprovechando de tomarse algunas fotos con la Virgencita de Urcupiña. Bastante gente que se ha dado cita para poder visitar a la Virgencita de la Integración. Un recorrido, un evento bastante emotivo, pero también hay gente que ha llegado de diferentes lugares. Y miren nomás, aquí también nos trae la bandera. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Desde dónde nos acompaña? De Tartagal, Salta. Y este año usted, ¿qué es lo que le pide a la Virgen? Salud. Mucha salud. Usted igual, ¿cuántos años que ya hace? Este año vengo a cumplir la promesa, 3 años. 3 años, y ustedes también van a aprovechar de las otras actividades que se van a llevar a cabo. Sí, también, sí, también. Sí, estamos. Muy bien. Usted, este año, ¿qué es lo que le pide a la Virgen? Yo lo que le pido a la Virgen es salud, trabajo y mucha salud para mi familia y para Argentina, más que nada, por la situación que estamos pasando. Y bueno, y muy agradecida a la mamita de Urcupiñas por poder llegar acá a sus pies de ella, ¿no? Y cumpliendo la promesa. Y gracias a la Virgencita. ¿Cuántos años que ya viene? Yo ya más de 10 años que vengo. 10 años que vengo a los pies de la mamita. ¿Ustedes tienen familia acá? Sí, yo tengo familia acá en Bolivia. Y bueno, aprovecha también esta oportunidad para poder visitar. Sí, ahora justamente vamos a ir a visitar a nuestras familias, pero bueno, ya participamos de misa y tomar la gracia de ella más que nada, ¿no? Y agradecida de la mamita por la vida y la salud. ¿Usted qué le pide también a la Virgen? Salud y trabajo. Y también agradecimiento. Sí, agradecimiento, sí, a poder llegar hasta acá, al pie de la mamita. ¿Usted igual qué es lo que le pide a la Virgen? Salud, trabajo, pido por la Argentina, que salgamos adelante, que Dios y la Virgen siempre nos acompañen. ¿Es un sacrificio también llegar desde tan lejos? Es un sacrificio que hacemos para poder venir a cumplir nuestra promesa. Estar junto a la mamita, ¿no? Y poder recargar energía. Así es, señora. Sí. Muy bien, así es como llegan bastantes visitantes de diferentes países. Hemos podido encontrar gente desde Chile, desde Argentina, del Perú y claro que también de nuestros departamentos aquí en Bolivia llegan de diferentes lugares para poder nuevamente reencontrarse con la mamita, la Virgencita de Urcupiña. Y nosotros ya le vamos a estar mostrando más adelante, Paul, todas las actividades. Recordarles que a las 8 de la mañana inicia la entrada folclórica. Vamos a ver a muchas fraternidades que van a hacer su paso y van a finalizar justo acá en la iglesia de San Ildefonso, también con fe, devoción, porque esta es una de las fiestas religiosas más importantes de nuestro país, Paul, y claro que te vamos a estar mostrando todos los detalles que se nos vienen más adelante. Así es, tenemos preparado un gran despliegue técnico de la red Bolivisión, y ahí vemos justamente la imagen de nuestra mamita, la Virgencita de Urcupiña. Mucha gente se acerca, toca sus piecitos, se persina y le pide algo. Luz, no sé si vas a estar bailando, Luz, no sé si vas a estar bailando el día de hoy, o vas a estar con la transmisión especial de la red Bolivisión. Bueno, esperemos que bailes, Luz. Te vamos a estar acompañando igual con el recorrido. Ahí están nuestras imágenes. Fe y devoción, sí, señores, los feligreses ya llegan ante nuestra Virgencita de Urcupiña, la Milagrosa, ahí en Quillacollo.
Walter Ocio se encuentra en nuestra unidad móvil con el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, a quien vamos a saludar y vamos a aprovechar para hablar sobre lo que sucedió ayer precisamente en este foro. Alcalde, ¿cómo está? Gerardo lo saluda. Determinaciones muy importantes, pero algunas a largo plazo, ¿no? Adelante, por favor. Muy buenos días, Gerardo, un gusto para toda tu audiencia. Efectivamente, yo también hoy día estaré en recuento en Urcupiña cumpliendo mi promesa de 3 años. Voy a pedirle fuerza, energía a la Virgencita y estaré volviendo en horas de la noche. Pero viendo a su pregunta, ayer el foro fue muy importante porque nos hemos sentado empresarios, nos hemos sentado organizaciones vivas, controles sociales, juntas vecinales, choferes, gremiales, han estado universidad, la academia, la Universidad Mayor de San Andrés, la Católica, la Universidad Privada, en fin, ha sido un escenario que primer elemento que hemos dicho, no podemos utilizar la crisis para alimentar a los políticos buitres, la crisis para generar mayor caos, sino la crisis más bien como un elemento para buscar perspectivas de desarrollo. En ese contexto es el que se ha desarrollado este evento, que ha abarcado diferentes temas. No son una conclusión de votadas, no hemos votado, ¿estás de acuerdo con esto? No, sino más bien hemos generado una agenda que será presentada al Gerardo hoy a las 10 de la mañana. Yo estaré presentando al Palacio de Gobierno esta agenda del foro Paz, Crisis y Desarrollo. Al presidente le vamos a entregar una carta, los participantes han firmado y vamos a ver. ¿Y cuáles son las principales conclusiones? La primera, otro segundo gran principio: no nos importan las ideologías, lo que nos importa es Bolivia. No, dejemos de pensar si esto es neoliberal, si es populista, si no, pensemos qué es bueno para el país. Y lo que el país hoy necesita es estabilidad, sentarse en paz, buscar salidas hacia adelante. La primera, por ejemplo, hemos acordado, y no es que hemos acordado, pero se plantea, que se quite la subvención de la gasolina a las cooperativistas mineras, a las grandes empresas mineras y a los productores agropecuarios. Pero ¿por qué quitarse a los productores agropecuarios la subvención? Con una ventaja de que el gobierno debería aprobar rápidamente y permitir que entre semillas modificadas, lo cual les va a permitir a ellos producir alimentos de una manera mucho más grande y van a tener ganancias, pero tendrían que haber subvención para el nivel nacional en cuanto a la producción. Se da cuenta, es dónde subvencionamos, no dónde subvencionamos también. ¿A quién seguir subvencionando? Al transporte público. Ahí es donde se necesita una subvención, ahí tendría que ir la subvención. Pero otros sectores, no. El oro, los productores de oro están generando ganancias extraordinarias y no puede ser que les sigamos subvencionando. Aparte de depredar el medio ambiente, les subvencionamos. Entonces, hay que aplicar medidas de control medioambientales, pero también de que ellos puedan tranquilamente importar su diésel, que son unos grandes consumidores. También se ha hablado sobre el tema referido al Parlamento, en el tema de cómo vamos a compensar los efectos del censo. Los efectos del censo van a tener consecuencias económicas para varios municipios que van a ver reducidos sus ingresos, y por eso también se acordó ayer en la reunión de la MB, a eso quiero aprovechar. Esto, ayer solo se mencionó este tema, pero en la tarde hemos tenido nosotros una reunión con la Asociación de Municipios de Bolivia, que agrupa a los 10 municipios más el alto, o sea, las 9 capitales más el alto, y hemos acordado que ni bien salgan los resultados del censo, que el presidente junto a los del INE tengamos una reunión 24 horas después de conocidos los datos para que se nos explique cómo se llegó a esos números y no generemos mayores caos y establezcamos un mecanismo de compensación sobre aquellos resultados. Pero ayer en el foro se habló sobre esto del censo, pero no tanto en la parte económica, sino se habló en la cuestión política que tiene que ver con la composición de la Cámara de Diputados. Y ahí también se acordó eliminar los diputados supranacionales, eliminar un senador por cada departamento, que solo sean 3, y solamente incrementar diputados a los que departamentos que han crecido y no a los que hayan decrecido. Claro. No se quita a nadie, solo se aumenta a los que vayan hacia adelante. Con relación a la posibilidad de poder hacer una consulta, así debe o no levantarse la subvención de los carburantes, los participantes quedamos todos claros de que, señores, hacer esa pregunta es como preguntarle a la gente: oiga, ¿usted quiere pagar impuestos?
por supuesto que atento. Claro, todo es innecesario desde el análisis que hace. O sea, hay cosas que son, forman parte de una política. Ahora, alcalde, son aspectos y puntos muy importantes. Creemos que sí, se está tratando temas vitales en torno a la situación económica que atravesamos, pero ¿qué tendrían que hacer las autoridades o la población, si también tienen competencia, para que todo esto no quede solamente en papeles? Porque reuniones, acuerdos, propuestas, las hemos visto a montones, no solamente en esta gestión, sino en gestiones pasadas, y se han quedado ahí. Estas propuestas son muy importantes, pero ¿qué se tendría que hacer para que no queden ahí y se comiencen a materializar? Básicamente voluntad política. Si después de estos diálogos queda todo en papel, queda todo en tomarse un rico café, y los dólares no vuelven a la economía y el diésel no vuelve a la economía, habremos perdido el gobierno nacional por convocar a una reunión que no tiene resultados, y habrán perdido los participantes por prestarse a un evento que, lejos de favorecer a la economía, perjudica. Yo creo que son medidas concretas, prácticas. Bolivia necesita dólares. Necesitamos que el dólar mantenga un nivel respetable, que no se haya llegado a los niveles de especulación. ¿Y para eso qué se necesita? Que tengamos dólares en las bóvedas. ¿Y cómo se genera dólares en las bóvedas estatales? Se genera dólares, pues, simple y llanamente, produciendo más y exportando. Pero además, también dándonos cuenta y abriéndonos a la inversión privada. Por ejemplo, yacimientos. Tenemos una ley de hidrocarburos totalmente restrictiva, que solo dice que yacimientos puede participar. Ya vino Brasil la otra vez con Lula, se reunieron. ¿Y qué les dijeron los brasileños? Tienen que cambiar su ley, porque no puede ser. ¿Quién va a querer venir a invertir en Bolivia si el 90% se queda con ustedes y apenas el 10%? Pues no, eso no hay. Aquí es ganar, de 50-50, 60-50, 50-40, digamos, pero no la forma en que tenemos ahorita estas. Entonces, tenemos que aplicar medidas rápidas, nada de ortodoxia, sino más bien una especie de amplitud, sin preguntarnos si es socialista, si esto es capitalista. Eso es que hacemos, con la economía no se hace ideología, con la economía se toman medidas concretas, específicas, que permitan generar empleo, que permitan generar la estabilidad. Y en ese sentido, también ayer en el foro, los empresarios plantearon que sí es necesario recurrir a un crédito del Banco Mundial o del FMI. Hay que hacerlo, a no ser que otros digan que hay otra fuente. Si hay otra fuente para recurrir y generar un buffer stock de recursos en el banco, vamos, lo busquemos. Si usted me dice que mañana Rusia nos puede dar 20.000 millones de dólares para estabilizar nuestro, vamos, lo busquemos. O sea, no, claro. Ahora, hay ningún préstamo. Hay muchas opciones. Entonces, muchas opciones. Creo que esto es muy importante. Hay muchas opciones, hay muchos caminos. Y usted ha dicho la clave del éxito para nuestro país, no solamente en lo económico. Y así como usted, asambleístas, diputados, senadores, gobernadores, todos han hablado en algún momento de eso. Tienen la solución, todos saben cuál es la solución: voluntad política. Lastimosamente, la voluntad política parte también de dejar de lado los intereses partidarios por el bien mayor, que es el bien de la población y el crecimiento de la población. Y cuando entiendan eso, nuestras autoridades nacionales, departamentales, municipales, regionales, vamos a cambiar la historia de nuestro país. Téngalo por seguro. Ha sido un foro muy importante. Esperemos que, como hablábamos, no quede solo en papel y que haya esa voluntad, alcalde, para que pueda materializarse esto y salgamos de este momento. Muchas gracias por su tiempo, alcalde. Y que le vaya bien en Cochabamba. Que nos vaya bien muchísimo. Y felicidades por la transmisión, que me han dicho que la están haciendo muy bien. Gracias. 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 Que esté bien, alcalde. Chao, Walter. Hasta otro momento. Este lugar te va a curar. Tomando 4 puntos cardinales para que puedas hacer tus ejercicios. Tranquilo. Bueno, ¿ves estas? ¿Han visto eso? Hoy miércoles tenemos un nuevo capítulo de Modo Viaje On y quiero comentarles que nos fuimos hasta Caquemarca.
Cajemarca. Cajemarca. A ver, mucha gente dice, pero ¿dónde es Cajemarca? Se pregunta. ¿Dónde? Bueno, cerquita del cruce... ¿Viacha? Viacha, sí, perdón. Ajá. Claro. Unos 20 minutitos más. Está en el distrito 10 de la ciudad del Alto. ¡Ay, y salimos, Alto! Sí, salimos muy tempranito. Ya. Lo que estamos viendo. Porque teníamos pendiente recibir los primeros rayos del sol. Sí, sí. A ver, generalmente en tus viajes hay adrenalina, hay caminata, hay aventura. ¿Y hoy con qué nos vas a sorprender? Hoy lo sorprendemos con rituales ancestrales. Ah. Y ¿algún deporte lugar, extremo? Sí, en el lugar te cuento que estaban haciendo parapente. No, no. ¿Te lanzaste? ¿Y te lanzaste? Y me lancé. Ahora, es un atractivo turístico valioso que hay que mostrarlo, y es por eso justamente este sector, y es por eso que nuestro querido Paul ha ido a visitar este punto, para que la gente pueda apreciar primero lo nuestro, ¿no? Así es, exactamente. Lo hemos dividido en dos partes, hemos hecho un recorrido en Cajemarca y también en Mecapaca, que está al sur justamente de la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a verlo por entonces. Por favor, sí. Modo viajeo. 3:30 de la mañana en el canal, no hay absolutamente nadie. Y nos preparamos justamente para recibir el año nuevo, ¿no, Miguelón? Sí, oscuro, bien oscuro. Ni salimos. Cada 21 de junio se celebra el Año Nuevo Aymara en ocasión al solsticio de invierno o el Wilcacuti, que en Aymara significa el retorno o renacer del sol. Este 2024, o el año 5532, para el calendario Aymara, lo recibimos en varias apachetas, huacas y lugares sagrados de nuestro país. Uno de ellos, el Valle de Cajemarca, situado en el Distrito 10 de la Ciudad del Alto. Son las 6 de la mañana, 9 minutos, y están alistando todo justamente para recibir los primeros rayos del sol. Hace frío, pero estamos listos. Hermano, buen día, con mucha alegría, con mucha esperanza, querido hermano. ¿Con un cafecito caliente en la mano? Sí, claro que sí, hermano, claro que sí. ¿Qué le pedimos este año? Puta, que sea lo mejor este año, mejor que el año pasado, hermano. Feliz año nuevo también, feliz, te digo. Feliz año nuevo, un jayaya, hermano. ¡Jayaya al Alto! ¡Jayaya! ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya! ¡Jayaya Bolivisión! Entre música, rituales y cantos, recibimos los primeros rayos del sol, junto a toda la gente de comunidades indígenas y la presencia de autoridades municipales. Después de calentar el cuerpo con los primeros rayos del sol, ahora nos concentramos en calentar el alma. Y también, mantener feliz a nuestro corazón. ¡Wow! ¿Y cuántos de fricasé? 15. ¿15? Uh-huh. Ya, deme uno. ¡Uf! ¿Cómo estás? Oye, te he visto volar. Sí, venimos aquí a promocionar esta área turística, haciendo con lo que nos gusta, que es el parapente. Estamos inaugurando hoy día oficialmente el vuelo del parapente aquí en el Distrito 10 en Cajemarca. El próximo en saltar en el parapente. ¿Qué? Claro. El año que viene dijimos. No, 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 pero sí es año nuevo. Ah, este año. Sí, está bien. Este año. Para toda la gente, próximamente el Paul saltando. Cambiamos de zona y hacemos un recorrido hasta llegar al Valle de Mecapaca, ubicado a 28 kilómetros de la ciudad de La Paz. Un municipio agropecuario con un clima similar al de Cochabamba y un paisaje espectacular. Este lugar será donde realizaré mi primer descenso en parapente. ¿Cuántos metros vamos a descender? Vamos a descender, estamos a 3.800 metros, estamos a 1.000 metros de descenso. Una experiencia que no lo vas a encontrar en otro lado. Vas a sentir unas emociones que no sentías antes. ¿Pero es a vacío? ¿Voy a correr al vacío? Los nervios van ganando, sobre todo porque tengo miedo a las alturas.
Sin darme cuenta, comienza el despegue y en un abrir y cerrar de ojos, el suelo se ha separado de mis pies. Pues, ¿qué sentí? ¿Qué se siente volar? Los nervios se convierten en paz, la adrenalina en seguridad y una determinación absoluta de que todos los problemas que tienes los puedes resolver y que en realidad no existen. Solo están en tu cabeza y ahora pudiste romper una barrera, un límite, el cual no tenías idea de su existencia. Flotando en el aire a más de 3.800 metros, encuentro un nuevo sonido. No es el silencio o el viento quien me habla. Es paz. ¡Qué bárbaro, viejo! Llego a conciliar, a entender el acuerdo que la vida tiene conmigo, el cual es, antes de dejar este mundo, amaré y viviré al máximo cada día, apreciando y encontrando belleza a todas aquellas situaciones que se me presentan. Estoy listo para conjugar todos los verbos y estar en completa armonía con mi ser. No olvides despertar tu espíritu aventurero. Al menos una vez al mes tenemos que hacer algo que no hicimos nunca. Viajar, practicar algún deporte extremo, para encontrarnos con nosotros mismos y despertar definitivamente es algo que como seres humanos debemos hacer. A Fabricio, sí. A Carlos Flores, igual, que siempre nos apoya. Gracias, chicos. Y lo hablamos, Vania, Juanpi. De nuevo sentí un poco de vértigo, de nuevo sentí la adrenalina. Oye, pero estás rompiendo barreras, tus miedos y todo, ¿no? Creo que sí, de eso se trata cada la vida. Más experiencia. Sí, y animo a la gente que esté en casita a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Y a cambiar tal vez ese fin de semana. De fiesta y no sé qué. De bares. Y lo más importante es aquí cerca. Estamos en La Paz a una media hora. Sí, lo decíamos, Vania, ¿no? Los paisajes que tenemos. No se comparan con nada, con otra parte del mundo. Primero conocer lo nuestro, valorar lo nuestro y después ya podemos ir a las Europas si quieren. Pero, ¿sabes? Estabas volando, literal. Sí, yo agarré los mandos. Obviamente con mucho trabajo previo de parte de Fabricio y todo el equipo de seguridad. No es de la noche a la mañana que tenemos que llegar a ese punto. Es una preparación previa. Curso intensivo. Sí, rapidito, ¿no? Y bueno, se puede hacer, eso es a lo que me voy. Hicimos de todo hasta ahora. Downhill, hicimos rappel urbano, hicimos parapente. Etcétera, y se pueden hacer muchas actividades. Y vas a hacer más cosas todavía, ¿no? Ya. Y no solo en La Paz y Alto, ojo. Sí. Chuquisaca, que te estaba contando de un lugar maravilloso. Tantos lugares que podemos visitar. Así que, gobernaciones, actívense para promocionar su turismo ahorita. Ya no y activar el modo viaje on. Que va a ser a nivel país. Exacto. Va a ser a nivel país. Bueno, felicidades tío Paul. Bolsito, bien. Así es. Qué linda es nuestra Bolivia. Usted que está en casita, anímese a hacer algo diferente, a romper barreras, límites y encontrarse a sí mismo. Terminamos así y nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo capítulo de Modo Viaje. Este lugar te va a curar. Estoy tomando 4 puntos cardinales para que puedas hacer tus ejercicios. Tranquilo. ¿Han visto eso?
7:52 PM, miren el sol radiante que está listo para ver pasar fraternos, también a uniformados que van a realizar el control. Estamos hablando de Urcupiña y vamos a tomar contacto nuevamente con Luz Claros. ¿Dónde estás, Luz? No te veo. A ver. Ahí estás. Qué gusto saludarte de tanto tiempo, Luz. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Así es, nosotros ya nos encontramos en la unidad de tránsito de Quillacollo. Se espera la visita de más de 3 millones de visitantes para la festividad de la Virgen de Urcupiña. Estábamos viendo que llegan desde diferentes países. Es por eso que es muy importante que las unidades policiales estén presentes en la festividad. Se van a realizar diferentes operativos, controles para poder brindar la mayor seguridad a todas las personas que logren participar de esta festividad. Estamos junto al comandante regional de Quillacollo para que nos comente cuántos efectivos policiales van a estar distribuidos en toda la festividad. Muy buenos días. De acuerdo al Plan Integral de Seguridad de Urcupiña 2024, tenemos más de 1.800 policías que van a estar brindando seguridad en todo lo que es la festividad de Urcupiña. ¿Qué controles se van a estar realizando? Bueno, vamos a realizar controles en diferentes sectores. Tenemos 4 sectores designados en todo el recorrido. Y en cada sector hay un jefe responsable de una cantidad de efectivos policiales quienes van a brindar seguridad en todo este recorrido. Tenemos personal de la FELCC, FELCB, DIPROVE y Tránsito, que está haciendo ya los cortes correspondientes. Tenemos más de 10 carpas multidisciplinarias donde va a estar todo el personal, incluido personal del SLIM, personal médico, quienes van a estar atendiendo cualquier situación de emergencia. ¿Van a estar haciendo controles para evitar el consumo de bebidas? Sí, recomendamos a toda la población, a todos los devotos que asistan a esta fiesta de fe y devoción, que no se excedan en el consumo de bebidas alcohólicas, y vamos a estar controlando juntamente con la Intendencia esta situación. ¿Cuántos efectivos policiales están desplegados? Bueno, estamos más de 1.800 efectivos policiales ya desplegados para brindar la seguridad que corresponda a nuestra mimita de la Virgen de Urcupiña. Muchas gracias, coronel. Escuchábamos al coronel Velasco que están desplazando diferentes efectivos policiales porque lo que quieren brindar es mayor seguridad para todos los visitantes y que también disfruten de una festividad muy linda y muy importante, que es la festividad de la Virgen de Urcupiña. Por supuesto, a llevar solo lo necesario, a cuidar bien a los pequeñitos, cuide su celular, la billetera si es que va a estar cargando esto con usted, y disfrute. Disfrute esta festividad religiosa, no se olvide que es una festividad religiosa, tiene que ir con mucha fe. Hoy la entrada de Urcupiña, mañana la fiesta y el viernes la peregrinación al Cerro de Cota en el Calvario. Gracias, Luz, volvemos contigo en cualquier momento. La papita a subir está a 60 la soga. La libra del morrón está a 5. La cuarta está a 12, ha subido demasiado. Son 6 de la mañana y atención, estamos en todo el país haciendo un recorrido por diferentes mercados para ver qué pasa con los precios de algunos productos, tal el caso del pollo, por la preocupación que también tiene usted, ama de casa, y la gente que poco a poco se ha ido quejando, también enviándonos reportes. Vamos a empezar en Tarija con Valeria Otondo. ¿Cuál es la situación? ¿Hay pollo y a cuánto está el kilo, por favor? Gracias, Tania. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nosotros en estos momentos hemos llegado hasta el mercado Abasto del Sur, donde evidenciamos efectivamente de que hay la carne de pollo, se está expendiendo este producto con total normalidad, pero está el precio en 15.50 el kilo. Lo que nos llama bastante la atención es que el día de ayer hemos realizado nosotros un recorrido por otros mercados de la ciudad, Mercado Campesino, Mercado Central, donde se ha podido evidenciar que el precio del pollo está a 16.50 e incluso 17 y 18 si es que se pide únicamente la parte del pecho. Sin embargo, hoy en la mañana, llegando precisamente a este centro de abasto, hemos podido encontrar a un menor costo, que sería en este caso 15.50 bolivianos el kilo de carne de pollo. Existe bastante preocupación en este caso de las amas de casa, que sin duda al momento de ir a adquirir este producto, pues lo han encontrado en un mayor precio. Pero bueno, sería también que puedan trasladarse hasta este centro de abasto, donde sin duda pues el kilo de pollo está a un menor costo.
Muy bien, entonces... Muy bien, mantenemos la calma entonces porque estaría 15:50. Pero sí, falta hacer controles también de parte de la intendencia. ¿Dónde están las intendencias para controlar en otros mercados que el precio se mantenga? Es el panorama en Tarija. Y en Oruro estamos junto a Wilson Verástegui para conocer también cómo está la situación en los mercados. Wilson. ¿Qué tal? Buenos días, país. Exactamente, nos encontramos en el mercado campero de la ciudad de Oruro. Si usted puede observar, ahí está, estos son los pollos. El precio acá en el mercado campero de la ciudad de Oruro está oscilando entre los 17 y 17.50 centavos. Al momento es lo que se tiene, el producto se está expendiendo y en algunos otros centros de abasto este precio está variando un poco, entre 50 o un boliviano está variando. En algunos casos hasta hay el pollo que están vendiendo en 18. Pero como usted observa, acá al momento en la ciudad de Oruro, como es muy temprano, todavía recién están abriendo los puestos, pero ya hay la expendia de el pollo que se está vendiendo acá en la ciudad. Entendemos que durante esta semana la intendencia municipal va a empezar a realizar controles para ver cómo estamos con el tema de las carnes. Se está haciendo controles con temas de las verduras, pero también nos indicaron que van a hacer estos controles por el tema de la carne y precisamente la carne de pollo, la que estamos mostrando en este momento. Perfecto, gracias Wilson. Estamos atentos a lo que sucede allá. Seguimos recorriendo el país, vamos hasta Sucre, hasta la capital de Bolivia. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué pasa con el precio del pollo? Roberto. Vania, buenos días a todo el país. Hemos llegado hasta el mercado campesino en exteriores. Les cuento que el kilogramo de pollo está entre 16 y 18 bolivianos, dependiendo si quieren con menudencia o más, pero hay venta de pollo, está llegando de diferentes lugares. Vamos a consultar justamente a cuánto está dentro del mercado campesino. Caterita, buenos días, ¿a cuánto está el kilo? 17, dice, entonces está más barato dentro del mercado campesino. ¿Qué sucederá en los otros centros de abasto? Nosotros vamos a estar pendientes. El pollo llega justamente desde los valles, desde Yotala, desde otros puntos, incluso desde Cochabamba, pero hay pollo, hay venta de pollo. Como usted ha escuchado, 17 bolivianos dentro del mercado campesino y en exteriores está más caro. 17 bolivianos, ahí hemos visto un incremento del costo del precio del pollo, ¿no? Si en el mercado está 17 y afuera un poco más caro, igual, la intendencia tiene que intervenir en estos casos. Y vamos a ver si sucede algo parecido en Potosí. Estamos con Cristian Tejerina. Cristian, te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Ha llegado pollo, sí, ha llegado pollo y hace una semana atrás prácticamente el kilo teníamos a 16 bolivianos. Hoy, de acuerdo a una lista oficial de precios y también preguntando a las caseritas, está entre 17 y 18 bolivianos. ¿Hay molestia de la gente? Sí, porque si un boliviano, dos bolivianos, que se ha incrementado entre una semana, pues prácticamente daña la economía o el ambiente de la población potosina. Otro de los problemas también en algunos mercados, como acá, que me encuentro en el mercado solidario de la zona baja de la ciudad, pues por ejemplo, el tema del arroz, el quintal. Hasta hace una semana atrás se registraba entre 390 bolivianos y hoy ya tenemos a 400 bolivianos el quintal. Ha subido el precio de la canasta familiar y obviamente las amas de casa, pues existe preocupación por este incremento. Te reitero, uno o dos bolivianos afecta al bolsillo de la población general. Por supuesto, 17, 18 bolivianos el kilo de pollo en Potosí. También estamos pendientes a lo que suceda en la Villa Imperial. Seguimos recorriendo el país y ¿cuál es el panorama en Santa Cruz? Ariane Franco, ¿qué pasa con el precio del pollo? El precio del pollo ha estado bastante inestable durante las últimas semanas, que ha estado desde 12, 13, 14, ayer se registraba en 15 bolivianos y esta jornada ya el precio del pollo está en 16.50. ¿Cuál es la situación aquí en el mercado abasto, zona del Tercer Anillo, en Santa Cruz? Caserita, buenos días. El precio del pollo en 16.50 ha ido incrementando durante esta semana. El mairaneño está a 16, el sofía está a 16.50. No, sí ha subido de la anterior semana que estaba a 14, estaba bajando, pero ahora de vuelta ha subido. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Por qué se registra el incremento? Bueno, lo que nos dicen los proveedores es que se lo están llevando a Cochabamba, ¿no? El producto y no ha habido mucha crianza. Las ventas, la gente viene a comprar, compra menos. Baja, pues todo está caro. Ahorita la situación en la que estamos ha bajado bastante las ventas. ¿El pollo está llegando con normalidad o ya? Ayer, por ejemplo, varios proveedores nos pelaron, ¿no? Y ahora ha llegado normalmente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Esta es la situación del pollo justamente, sin embargo nos indican que en la carne de res los precios se mantienen, señalaban 40 bolivianos carne de primera, 34 carne de segunda y en la carne de cerdo sí ha habido un incremento de 22 bolivianos, de 2 bolivianos más bien, de 20 a 22 bolivianos. Esta es la situación aquí en el mercado abasto en Santa Cruz.
Muy bien, uno de los centros de abasto donde hemos podido verificar que sí hay un incremento en la carne de pollo y también en la de cerdo. La situación de la venta de carne de pollo la hemos mostrado en Tarija, en Sucre, en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, hace instantes en Cochabamba, en La Paz. Pero también nos preocupa lo que sucede con otros productos de la canasta familiar. ¿De qué estamos hablando, Giovanna Cárdenas? Adelante. Yo les pregunto, ¿ya han tomado un cafecito caliente allá en estudio? Porque se van a antojar. Tenemos que hablar del pan de batalla, del pancito que se ofrece aquí en gran cantidad acá en San Pedro. Quiero informarles, y para tranquilidad de la ciudadanía, aunque ha habido algunos anuncios de los panaderos, el tema de la harina y demás, decirles que está llegando con total normalidad. Caserita, por favor. Buenos días, señorita. Está llegando el pan con toda normalidad. No están diciendo que no tienen harina. Claro, algunos panaderos dicen que no tienen harina, pero aquí están trayendo el pancito normal. ¿El abastecimiento como todos los días habitualmente? Sí, todos los días normal estamos vendiendo. Habitualmente todo están trayendo. ¿Precio? A 50 centavos, 0.50 centavos. Que vengan las señoras aquí a comprarnos el pan. Tenemos suficiente pan, marraquetas. En todo surtido, caseritas, vengan, no se alarmen, está normal el pan. Case. Es la invitación de la caserita y bueno, para quienes están cerca pueden aprovechar porque tenemos una gran variedad de pancitos por acá. Sí, eso estamos viendo, todo tipo de panes. Es bueno saber que el precio se mantiene, que todo está normal acá en la ciudad de La Paz. En Cochabamba hace unos días, Vania, había unos conflictos con los panificadores, sí. Sin embargo, también se llegó a una solución momentánea, sí, dicen ellos. Es que con el pan no, definitivamente eso sí que no se toca. Bueno, pero me gustó mucho lo que dijo la caserita. No se alarmen, caseritas, sí. Todo está normal, dicen, con el tema del pan. Sí, hay que mantener siempre, ¿no?, esta posición. Evidentemente sí, faltan algunos productos, seguramente por el tema del diésel. Y muchos insumos también se han, sí, elevado en el precio, eso es cierto. Sí, sí, sí. Esperemos que se vaya normalizando por el que afecta al bolsillo del ciudadano, por ¿no? supuesto, de la gente supuesto. De a pie. Y quiero que me acompañen, por favor, porque vamos a irnos. Ajá, te agarré. Vamos a irnos hasta Obrajes, la calle 16. ¿Recuerdan esa historia tan bonita que le contamos de Tommy el gatito, que fue rescatado justamente por trabajadores de La Paz Bus? Existen muchas más mascotitas que fueron adoptadas por la Alcaldía Municipal de La Paz. En esta ocasión vamos a ver a tres perritos. Ahí está uno de estos pequeños angelitos, que está pues en Obrajes la 16. Y nuestro periodista Walter ahí dándole mimos justamente a este can en una semana especial para todos nuestros perritos, porque es la semana de San Roque. Walter. Paul, mira, estoy aquí jugando con el Rocky. Te cuento que esta es una de las seis historias que les voy a contar ahorita. Espero muy rápido. El Rocky es de los más juguetones, pero cuando ha llegado no tenía esa historia tan feliz, está con su pelota, por eso le estoy tratando de quitar, no se deja. Pero el Rocky llegó con una pata quebrada y con una herida acá en lateral. Sin embargo, en esta secretaría, la base 16 de la Secretaría de Resiliencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, le han dado cariño, que es lo principal, y le han brindado una familia. Estoy con el concejal Oscar Soriano justamente, y está agarrado de este que dicen por ahí muchos, es una raza peligrosa, pero quiero decirle que esos son mitos. Mire de hermoso, el capitán, el más mimado. El más mimado, además de los más cariñosos, de los más juguetones que hay. Bueno, muy buenos días, quiero saludar a estudios, también a todos los que nos están viendo en esta mañana. Estamos aquí en la base Bravo de la 16 de Obrajes, estoy aquí justo con el Capi, estamos con Oski, Luciana, Bonnie, con todos, y es parte de, como hablábamos anteriormente, de una cultura institucional que estamos institucionalizando ya aquí en la Secretaría de Resiliencia, más de 26 perritos en todas las bases que se tiene, y básicamente están adoptados, ya tienen casitas todos, la comidita le dan los funcionarios y es parte de nuestra familia. Más que a él lo van a reconocer los amigos de Bolivisión también, ¿no? Claro, porque hemos estado con una nota con él hace unos 6 meses, cuando fuimos a la casa de doña Clotilde en Bajo Llojeta, que le ayudamos con alimentos, con víveres. En su casa era una señora que no podía moverse y el capitán era su mascota, solo que estaban bien flaquitos, casi era piel y hueso. Hablábamos hace un momento, come más o menos una olla de comida, ahora está grande, está feliz, es parte de nosotros. Estamos pensando también entrenarlo para que sea
un perro rescatista y puede ayudar a otras personas como también lo... Pero me dicen, es un poco vago y muy mimoso, le encanta que le rasquen desde su panza, todo. Le encanta dormir, por eso dice que no sabemos si va a dar bien para rescatista porque le gusta más dormir que otra cosa, pero yo creo que sí, es un perro grande, es un perro que puede ayudar a otras personas. Maravilla. Y así estamos con Oski, con todos los perritos. A ver, lo dejo porque tengo que contar la historia, por ejemplo, ya le conté de Rocky, ella por ejemplo, mamá, muy mamá, porque no dejaba a sus guaguitas en el río, los perdió de cierto momento y se quedó muy apenada y ahorita ya es viejita, está con cataratas, pero las acompaña ustedes acá en la secretaría. Sí, nos acompaña, buenos días, es una perrita muy fiel. Cuando vienen otros funcionarios o que no están con el distintivo, nos cuida. Y cuando los perros igual se están peleando, ella es como que va y los calma. Es la más materna, Bon. La más materna. Y Bonnie ya cuenta, mire, con cataratas a esta altura de la vida, pero lo que le resta de vida lo va a pasar con este cariño que justamente tiene en esta Secretaría de Resiliencia. A ver, ¿cuántos vamos? Me ayudan a contar. Ya hemos contado tres historias. ¿Sí? Y aquí están esperando el desayuno, por ejemplo. Él es Oski, ¿verdad? Oski está ya 14 años acá en la secretaría. Su dueño vino, y acá tiene más cariño. Su dueño vino, dijo, me lo cuidan un ratito. Y nunca más volvió, te cuento, Paul. Aquí bueno, está Oski, 14 años que ya está en la secretaría. No, y te cuento que sí. Explicales que tú no eres. Todos la quieren cariño. Mira, aquí está. Rocky, préstame la pelota. Rocky, baja. Y va Rocky. Y acá tenemos más historias hermosas. Luciana también está presente. Y de verdad, yo me quedaría todo el día, Paul. Mira mi terno, cómo quedó. Lo pero sabemos. Esta es la felicidad que nosotros quedamos así, felices, llenos de pelo, polvo. Pero la alegría es que no se pasa. Lo sabemos. Sabemos el cariño que tienes justamente a estos pequeños angelitos. Y yo quiero destacar esta cultura institucional que está logrando la Alcaldía de La Paz. Ojalá otras alcaldías puedan hacer lo mismo con sus diferentes instituciones. En mi caso, conozco a Capi, el primer perrito que vimos, que juntamente con el concejal Sogliano, que lo vimos igual en la primera instancia, fuimos a ayudar a cambiarle la vida a la señora Clotilde, y estaba ahí este perrito realmente flaco. Me da mucha satisfacción personal saber que encontró un hogar en el cual puede ser feliz con todos estos angelitos. Institución cultural, una de las más resaltadas que puedo decir, y historias de mascotas rescatadas en esta semana tan importante de San Roque. Gracias, Walter. Al Día Tu Día está presente en Quillacollo, donde ya se va, o ya ha iniciado en realidad toda la fiesta en homenaje a la Virgen de Urcupiña, ¿no es así, Luz? Y hay de todo, para las chicas, para los chicos también. Así es, ¿cómo estás? Muy buenos días, Vania. Nosotros ya estamos a tan solo minutos de que se inicie la entrada folclórica y estamos en el punto de partida, donde estás pudiendo ver ya los puestos de maquillaje y peinados se están alistando porque están recibiendo a los bailarines que se están preparando ya para hacer el ingreso de la entrada folclórica. Nosotros vamos a conversar porque queremos saber las tendencias, las novedades que vamos a poder encontrar en esta entrada de la festividad de Urcupiña. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. A ver, quiero que me digan, ¿cuál es la tendencia para esto? Buenos días, aquí estamos ofreciendo, ¿no?, maquillaje blindado a prueba de agua para que se den a la duración de todo el recorrido de la entrada. También estamos ofreciendo piedrería, que está bastante colorido, full color, ¿no? Ahora están de moda las piedras, los colores, es un momento de fiesta. De fiesta, todos colores neones, fuertes, ¿no? Y también estamos ofreciendo también bloqueador solar para que se protejan los bailarines, ¿no? Con la calor que está haciendo ahora. Porque es muy importante recalcar que no solo para las mujeres, sino también para los hombres, porque estamos con un sol radiante, como dices, ¿sabes qué? Sí, eso sí, y también nuestros productos es de calidad igual. Todo es a prueba de agua y mayormente estamos trabajando con material brasileño. Y estamos al inicio, ¿no?, de la entrada, esperándoles a los clientes para poder atender. Y quiero que me comentes un poco sobre los peinados también, ¿qué tendencias vamos a tener? Ahorita estamos haciendo las trencitas con diseño. Hay bastante modelo de diseños con piedrería, brillos también. Entonces están bastante de moda, muy colorido este año. ¿A qué hora han empezado a trabajar? Desde las 4 de la mañana ya estamos. 4 de la mañana, muy bien, muchas gracias. Así como lo escucharon, están los puestos trabajando desde muy tempranito porque ya los bailarines se están preparando. Vemos bastante gente que está presente en este lugar, los bailarines ya están listos, las tendencias, las piedras, los colores, y ya en unos minutos vamos a dar inicio a la entrada folclórica de la festividad de la Virgen de Urcupiña, Vania.
Bueno, ahí está, miren, se ultiman todos los detalles. Qué guapas que están quedando las chicas. Y claro que necesita reforzar el maquillaje con ese blindaje, por ejemplo, que nos explicaba. ¿Por qué? Porque son más de 8 kilómetros de recorrido, más de 12 horas de baile, imagínense. Uy. ¿Y el clima qué tal? Veo que el sol ya salió, ¿no? Hay solcito. Así es, un sol radiante bastante fuerte, es por eso que también están recomendando a los bailarines usar bastante protector solar para evitar, bueno, quemaduras en la piel. Es por eso que ya se están preparando y como dices, es una entrada bastante larga, el maquillaje tiene que ser apto para este tipo de actividades y ya así de esta manera se están preparando los bailarines. Vamos a consultar, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿usted ya se está preparando para el ingreso? Ya estamos casi listos, ya somos el número 3. ¿Cuántos años usted que baila? Con Tincus, este es mi segundo año, más antes ya bailaba en la Fraternidad Artística Cultural Valluneada Cochabamba, 15 años. ¿Qué es lo que le pide este año a la Virgencita? Simplemente salud y trabajo. Claro, muchas gracias. Así es como los bailarines... Luz. Demuestran su devoción, sí. Su amor a la Virgencita que cada año vuelve para agradecer también por todo lo que la mamita de la integración ofrece a todos los visitantes. Luz, querida, a ver, cuéntanos, ¿tú vas a bailar en qué fraternidad? Así es, Vania, yo voy a estar bailando, aproximadamente el ingreso va a ser a la 1:00 p.m, voy a estar con la fraternidad Condes Achalay, que nos estamos uniendo junto a la fraternidad FUG Caporales, es mi séptimo año que estoy bailando ya en la fraternidad, ustedes me van a estar viendo presentes, igual en la noche voy a estar continuando, esta es una fiesta religiosa, llena de fe, de devoción, de amor, es por eso que los bailarines, los pasantes, los visitantes llegamos hasta esta festividad para agradecer a la mamita y para mí es una bendición nuevamente poder reencontrarme con ella, poder bailar y claro que también poder transmitirles este mensaje a todos ustedes. Claro que sí, mañana no nos perdemos para nada las imágenes de nuestra querida Luz bailando caporales, me contaron por ahí que en Oruro baila morenada, así que bueno, diferentes bailes folclóricos de nuestro país que interpreta nuestra querida Luz. Gracias, que te vaya muy bien, ya te vamos a estar viendo y que les vaya muy bien también a todos los fraternos. Fuerza, fraternos, porque 12 horas, ay mamita. Cerramos, hay más. Se viene una actividad muy interesante y Paul quedó maravillado. ¿Quién no quiere tener estas mascotitas? Hubo un operativo y estoy con el capitán Franco Balboa, que lamentablemente hay que decir, se lo estaba comercializando a estas mascotas y se las rescató, capitán. Muy buenos días, sí, efectivamente, en un operativo realmente exitoso en esta feria 16 de julio, donde todos los jueves y domingos son comercializados diferentes perritos de raza, criollitos, donde lamentablemente se ha detectado el tema de la comercialización en yutes, en bolsas totalmente cerrados y en condiciones totalmente deplorables. Capitán, perdón, estos perritos que están acá, están desde los más cachorritos que lo tienes ahí en mano, ¿no? Preciosos, que da ganas de apapacharlos. Y hasta estos que ya son más adultos, ¿no? Exactamente. Y tienen historias un poco complicadas. Por ejemplo, acá me faltan manos para acariciar a todos los perritos, pero tenemos cadenas que fueron justamente rescatadas de este pequeño angelito, ¿no? Exactamente, este es un caso realmente lamentable, muy deplorable por la razón de cómo lo hemos rescatado en esta feria. Estaba con una cadena, en esta feria 16 de julio, donde bueno, se puede observar esta cadena de que hemos hecho el pesaje correspondiente y llega a pesar juntamente con ese candado 3 kilos que estaba alrededor de este can. Y es un perrito totalmente dócil, no tenían la necesidad, estas personas que estaban comercializando. Esta cadena estaba en su cuello. En su cuello. Y es por eso que tenía unas cicatrices y un absceso, que el cual está siendo tratado, bueno, por la clínica CEMEVET. Ya está curado. Es una clínica importante, Juan Pablo. Sí, sin lugar a dudas. Y estamos con el licenciado también para que nos pueda decir qué tratamientos se le hizo a las diferentes mascotas, porque lamentablemente estaba en esta condición, ¿verdad? Exacto. Muy buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, bueno, le hemos puesto el nombre de Peter Pan. Está siendo atendido gratuitamente en el hospital CEMEVET. Justamente ayer ingresó a nuestro hospital, nuestro plantel veterinario ya ha realizado los estudios correspondientes. Por el momento también se le está haciendo la curación del absceso tiene en el cuello, a causa también de lo que es esta cadena que le ha causado.
Y bueno, él va a tener, vamos a estar plenamente para su recuperación de este perrito, como otros que hemos ayudado y vamos a seguir ayudando también a través de la firma que hemos vamos a realizar con el Comando Departamental de la Policía para dar gratuidez un año más a todos los perritos rescatados por Pofoma, por Gasip La Paz, Bomberos, Antofagasta y Radio Patrulla 110. Suboficial Ojeda, estos perritos, estos cachorritos que los vemos acá, son algunos de los rescatados y van a estar presentes este sábado en adopción. Así es. Buenos días, señoras y señores, a este medio por darnos, por poder difundir lo que es un poco de concienciación de la S-300. Evidentemente, entonces, el día sábado, a partir del 9:30, estaremos dando ya los perros en adopción, que se encuentran ubicados en la calle Cuba, en la zona de Miraflores, especialmente la clínica veterinaria, quien es la veterinaria que nos coopera en estas instancias. ¿A qué hora, perdón? A partir de las 9:30. 9:30 de la mañana, sí, evidentemente. ¿Dónde se encuentra la veterinaria? Se encuentra ubicada en la calle Cuba, en la zona de Miraflores. Hay importante, ¿no? Algo importante, hay que cumplir algunos requisitos para aquellos, para aquellas personas que van a tener la posibilidad de adoptar a estas mascotitas. Sí, nosotros te estamos pidiendo como requisito básico la fotocopia de su carnet de identidad, un toque de domicilio, factura de luz o agua, esto para ver si son propietarios del inmueble, y que tengan un espacio adecuado. Es lo que nos interesa a nosotros, ver el bienestar de los animales. Bueno, ahí está. Entonces hacemos una vez más la invitación. Qué ternura, Paul. ¿Tú te quedas con alguien? Mira, que la verdad uno quisiera tener todos, la verdad, porque son una ternura. Sí, es muy, muy lindo lo que tenemos acá, porque son perritos rescatados, como escuchamos aquí a Peter Pan de la 16 de julio. Pero son muy educados, muy, pero muy educados. Ahí vemos, el negrito es un cúcar, yo tenía un cúcar de pequeño. Y están traviesos todavía. Necesitan una familia buena que los adopten. Por favor, si conoce a alguien responsable, por supuesto, vaya este sábado desde las 9 de la mañana. Es importante que estos angelitos tengan Paul, su oficial, si me permite el micrófono. Hay una campaña muy, muy importante también, licenciado. Sí, justamente como ven, nosotros ayudamos a Pofoma y estamos haciendo una campaña benéfica para la recolección de fondos o en sí donaciones para los perritos de Pofoma. Ustedes pueden venir a dejar sus donaciones a CEMEVET y nosotros le vamos a dar un ticket a cambio de una atención gratuita para el sábado 17 de agosto, donde ustedes van a poder elegir 6 paquetes que hemos dispuesto, desde consulta externa, fluidoterapia, radiografía, ecografía, exámenes en sangre. Entonces nosotros les esperamos para que ustedes puedan apoyar a estos perritos y dejar sus donaciones. Nosotros estaremos juntos con Pofoma y esperemos que sí. Y bueno, quiero darles una buena noticia, Juanpi. En la Televisión. Que pase Jimmy, ¿sí? Uno de nuestros ya se solidarizó del canal. Bien, Jimmy. Se solidariza con esta campaña. Si puedo pedirles campaña. El micrófono. A ver. A ver, Jimmy, va a adoptar, me dicen. Jimmy. Hola, 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 Paul, buen día. Bueno, yo quisiera, ¿no? ¿Te enamoraste de los angelitos? Sí, me encantan los perritos, sí, como tengo dos guaguas también en casa, entonces para mí sería excelente, sí, sería bonito tener una guaguita más, digamos. Una guaguita más. En la casa, sí. Bueno, un aplauso entonces a Jimmy, que va a adoptar nuestra primera familia ya, y usted en casita este sábado, ¿qué espera? Está la invitación más que hecha. Bueno, acariciarlos, ¿no? Sí. Estos angelitos. Sí, cualquiera. Bienvenido en casa. Sí. Que ellos te elijan. Sí, a ver. A ver, Jimmy. Todos elijan a Jimmy. El que llegue primero a Jimmy, no sé. El primero que llegue se va con todos Jimmy. Ahí está. Ahora, una consulta. Ustedes van a dar en adopción, pero ¿va a haber un seguimiento de esterilización? Nosotros sí, efectivamente hacemos el seguimiento. Tenemos un grupo de voluntarias, la cual ellos nos coayuvan para poder hacer este seguimiento y bueno, se cumplan con todos los requisitos que nosotros exigimos. Muy bien, ya saben, adopción responsable. Felicidades, Jimmy. ¿Qué nombre va a tener? No sé si es hembrita, bueno, no sé, mis guaguas le pondrán un nombre, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar justamente dando hogar a estos angelitos, a estos perritos. Responsable y lleno de amor. Con 48, atención, necesitamos en este momento activarnos todos, toda la población en realidad, para encontrar
a esta pequeñita que ha desaparecido en Mayaya, provincia La Recaja. Sí, estamos viendo justamente a esta menor de edad que lamentablemente el día martes desapareció. Es un bebé de un año y medio. Reitero, en la población de Mayaya, provincia La Recaja. Le digo que hay que activarnos porque los minutos cuentan y es importante también que la policía se movilice en todo sentido. ¿No es así, Giovanna? ¿Qué dicen las autoridades? Es así, justamente la policía se viene movilizando en diferentes operativos para de alguna manera dar con el paradero de este menor que ha desaparecido en horas de la noche del día martes. A dar con el paradero de este menor. Cualquier dato que tengan, que coadyuven con la búsqueda que se está haciendo, tomando en cuenta que están trabajando con la sociedad, con la población, están trabajando vía fluvial para poder también descartar cualquier situación con relación al río. ¿Algunos rasgos? ¿En qué circunstancias ha desaparecido, coronel? Para identificarlo. El menor habría desaparecido en circunstancias en que su mamá se encontraba estaba lavando ropa al interior de su domicilio y el menor estaba en la puerta. Supuestamente estaba controlado, pero pasa un momento y su mamá se da cuenta de que el menor ya no estaba en el lugar. Es por esa razón que de manera inmediata, mediante las redes sociales y a los vecinos, alerta a la mamá. Así, es así como la policía boliviana toma conocimiento e inmediatamente realiza los dispositivos estacionarios de control, como también el trabajo que se está realizando con relación a la búsqueda en lugares como el río Caca, que es colindante con su domicilio. Ahora, ¿cómo se está activando la policía y es de conocimiento en el sector para de alguna manera realizar los operativos correspondientes? ¿Se está indagando con vecinos del sector también? El día de ayer inmediatamente se ha tomado conocimiento. El personal policial ha hecho la búsqueda o ha realizado la búsqueda tomando en cuenta varias hipótesis. Se ha realizado dispositivos estacionarios de control en las salidas e ingresos de Mayaya. Se ha buscado en diferentes sectores también de las calles de Mayaya, como también se está realizando la búsqueda en el río que es colindante con el domicilio del menor, donde tampoco se está descartando esta posibilidad. El día de hoy, en horas de la madrugada, personal policial de bomberos y canes se ha constituido al lugar para coadyuvar en la búsqueda y poder descartar cualquier otro tipo de hipótesis. El importante trabajo que viene realizando la policía, Vania, para poder de alguna manera dar con el paradero. Como bien lo decías, el tiempo es importante para que se puedan tener los resultados y esperemos que aparezca pronto el pequeño. Ojalá, ahí hay que movilizarnos definitivamente. Este caso me recuerda mucho a uno del año pasado, si mal no me falla la memoria. Una pequeñita en realidad que desaparece también en las mismas circunstancias. Estaba jugando en el patio de su casa al norte del departamento de La Paz y de repente nadie más la vio. Una de las vecinas dijo que estaba en la carretera y que alguien la abordó, pero después de eso no se conoció más de esa información. Muy parecido el caso. Ahí está este pequeñito, por favor, hay que viralizar esta fotografía, los datos también de la policía para que la población pueda hacer la denuncia. Estamos buscando a este pequeñito de un año y medio que ha desaparecido ayer en Mayaya. Vamos a estar ampliando y haremos también la investigación correspondiente en la segunda edición. De la mañana, 56 minutos. Esto es algo de lo que tuvimos hoy en Al Día Tu Día. Comenzamos hablando de las elecciones primarias. La Cámara de Senadores todavía no ha aprobado este proyecto que elimina el proceso de elección de autoridades, o más bien el proceso de elecciones primarias en nuestro país. A las 11 de la mañana de hoy miércoles se retoma la sesión. Recordemos que tienen hasta el 17 como plazo máximo para enviar al Tribunal Supremo Electoral. Caso contrario, el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de realizar este proceso. Otro proceso judicial, elecciones o otro proceso electoral, elecciones judiciales, que ya tienen fecha. El Tribunal Supremo Electoral ha indicado que el 1 de diciembre se van a realizar estas elecciones en nuestro país, después de la aprobación de las listas, después de los consensos, que tardaron muchísimo, por supuesto, pero finalmente ya están en tuición del Tribunal Supremo Electoral. Así es que el 1 de diciembre iremos a las urnas a elegir a nuestras autoridades judiciales.
Y el precio de la carne de pollo a nivel nacional. Hemos estado mostrándoles los diferentes mercados de las ciudades capitales en todo el país, entre 15.50 el kilo hasta 18, 19 bolivianos, que nos indicaban, por ejemplo, en Potosí está 18 bolivianos aproximadamente, y es algo que ha sido elevado como queja a las autoridades de ese departamento porque se estaría jugando con el bolsillo de la población. Esto fue solamente un poco de lo que tuvimos hoy en Al Día Tu Día. Parte final de Al Día Tu Día, a pesar que pasó tan sacaba, rápido. Sacaba y también está carote. Sacaba también de buenos chicharrones. Sacaba. Ahí está, ya salió del horno. Eso. Tipo lasaña. Hoy los canelones. Wow. Hoy estamos fit y bien, desde el desayuno. Una vez a la semana está bien. Eso también es medio. Cae bien. Claro. ¿Es fit? Sí. Y tiene queso. Ajá. Sí. Qué buena combinación. Y como no tiene harina, entonces puedes comer. Ay, puedes repetir. Hoy canelones de zapallo italiano o también canelones. ¿Quieres probar? Sí. Ay, por favor. Yo probaré. ¿Cuánto quieres? Geraldito, ya. Geraldito. La Laurita va a decir, ya está. Poquito, ya ha sido el fotógrafo. ¿Dónde está el Brian? Sáquese. ¿Dónde está el Brian? Ya, ¿te comes? Sí, sí. Sí, dijo. A ver, antes de que le dé el bocado. Tenemos que irnos de inmediato a la Universidad Mayor de San Simón. Información de último momento. Pelea campal, me dicen, en San Simón. Esto por las elecciones. ¿Qué? A ver, veamos, crece la tensión. Esto están mandando desde el campus, precisamente. Un conflicto con la FUL, tenemos entendido. Reporteros al día que nos envían aquello. Ahí están dos grupos que se agarran a golpes dentro del campus universitario en San Simón. Esto en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba. Vamos a estar ampliando, por supuesto, la segunda edición. Ahí está con petardos y con cálmense, todo lo que no, puede. No falta, ¿no? El perrito en medio. En nuestros avances. Sí. Y al mediodía vamos a tener todo lo necesario para conocer bien el conflicto. Ahora sí. ¿Posa? A lo que vinimos. A ver. 3, 2, dale, Yera. Mientras él come, chao. Antes que nos veamos.